Bueno, pues ya estamos de vuelta. Breve pausa. Prácticamente sin tan siquiera pausa para dar el relevo a Muito y a Xenium, eh, tras un auténtico partidazo que se ha acabado llevando Spirit. Estamos viendo ya esa ronda de pipas, la bomba plantada para Virtus y, ojo, que Casterato y Yuri vienen a hacer el retake 2 para 1. Vamos a ver si Baster consigue defender este plan Bastante complicado para él. Vamos. Uf, uf, uf. ¿Se la defusa el tirón? Pues se la defusa el tirón. Se la va a acabar llevando Furia. Y ahora explicaremos los partidos que quedan del día de hoy y sobre todo voy a presentar también después de narrar un poco lo que estábamos viendo en pantalla a quien me va a acompañar en este auténtico partidazo de eliminación buenas tardes noches ya Pitu Ram señor cómo estás buenas noches eh, pues muy bien como tú has dicho hemos entrado del tirón yo incluso pensaba que el... o sea que habría un pequeño momento de descanso para ver vetos preparar y y demás y y se nos ha ido completamente hemos tenido que entrar pues eso de golpe estamos ya en el primero de los mapas estamos en el mapa que ha escogido Virtus después nos iremos al Miras que ha elegido Furia y en caso de ser necesario terminaremos en un infierno. Como veo que va a haber debate en el chat y lo vais a hablar y demás, bueno, por partes. A la par se va a jugar el Navi Liquid, que sí que somos conscientes de que es un buen partido y muchos de vosotros lo queréis ver. En ese partido únicamente se están jugando ir a cuartos de final. O a semifinales. En el partido que estamos viendo, el partido que tenemos en pantalla, el Furia contra Virtus, hay en juego la permanencia en esta IEM. El equipo que pierda, pues empaqueta y se va a casa. Eso es. Ha habido bastante debate, gente pidiéndolo, amenazando con que nos vamos si no dais el partido. Bueno, vamos a ir a lo largo de todo el partido. Estará también Rafita poniéndonos imágenes de vez en cuando de ese partido de Liquid Navi. Voy a torta que le acaba de meter a Junior. Eh, para ir viendo cómo van, iremos informando. También podéis hacer multitwitch y verlo en el canal de Internacional. Nos escucháis a nosotros, veis este partido y al mismo tiempo, en el otro monitor o en pequeñito, donde queráis, vais viendo el otro. Nos gustaría dar todos, pero no podemos. Y como este es un partido de eliminación donde estos dos equipos. Han jugado ya antes, no. Eh, veíamos como Furia eh, ganaba su partido, eh, Virtus hacía lo propio también y se encuentran ahora en esta fase final. Pues bueno, hemos creído conveniente. Al final tampoco decidimos nosotros, no. Hay una programación, se, hay que elegir y bueno eh, se ha decidido dar esto, pero que con con no se nos, hay nos que Recordar al cuello, que... que Virtus viene de cargarse a Vitality y Furia viene eh, de cargarse a Feslan. Así que ahora ya no hay más atrás. Ahora el que gane avanza, el que pierda ya para casa bomba plantada por el equipo de Virtus, la piña que es buena, sobre Master quedó en mente Kike, situación de uno para uno, y yo aquí en este partido tengo un poco el corazón dividido pero es que estamos en la, en el lo diré, en el CSGO el Cisco, que me está poniendo la gente por Twitter, pues tengo que ir con mis amigos de Virdu. Que trato al uno para uno va a resolver un clutch más para su carrera profesional, tres bajas para en esta ronda y dos a cero en el marcador. No me extrañaría, bueno es si que no me extrañaría si Furia van a volver a comprar, van a comprar, de hecho. Vamos a ver, el caso, además, es que es eso: venimos de, de ver jugar a Furia muy bien, con un juego muy agresivo, muy rápido, la verdad que bastante eléctrico y ganando su partido anterior. Bueno, pues eh, mereciéndose, yo creo que estar aquí, ¿no? Virtus viene también de hacer lo propio, pero con un juego bastante diferente, ¿no? Con un ritmo muy, muy diferente al que tienen los jugadores brasileños. Y vamos a ver lo que pasa: eh, creo que puede ser un partido muy divertido y que espero que llegue a los tres mapas. Dicho esto, veremos qué pasa, porque en los BO3 eh, anteriores hemos tenido los deciders descafeinados, ¿no? En ambos casos, de hecho hasta con el último ese. 16 el anterior a uno... está divertido, no ha sido descafeinado. Yo me lo pasa muy bien. Sí, pero me refiero en cuanto a que plante cara, ¿no? Eh, ah, bueno, sí, eso sí. El rival y que no sea un baño, ¿no? Ese tercer mapa. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. No sé la gente del chat con quién está. Si está con Furia, está con Virtus. No lo pueden decir. Bueno, sí pueden enviar iconos. Es que están en modo emotes, supongo. Hasta en que modo, modo emotes. Todo. Los tiene, los tiene castigado. Rafa, ya, 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 <laughs> bueno, estamos con la primera compra de Virtus eh, Obviamente Full, full buy bueno, para ellos eh, Furia con lo que han podido Tras haber perdido prácticamente todas las armas en la ronda anterior Y vamos a ver sobre todo a Junior Y a Art Que ya los hemos visto esta mañana Que han ido los dos volando Especialmente el estadounidense Y con muchas ganas de saber Si va a mantener este ritmo Que va con el acelerador a tope o si se va a relajar ya en algún momento. Yo por mí, que no se relaje, que siga dando espectáculo y que siga haciendo lo que ha hecho hoy. Virtus que, que va con sus cuatro no integrantes hacia, hacia esa bomba de B. Die ha matado a Yuri y los dos que quedan deberían salvar. Es un dos para cuatro. Eh, aunque Castelato tiene kit. La siguiente va a ser doble eco para prácticamente todo el equipo. Por no decir todo el equipo, será la primera de Virtus. Iba a decir Pitu que el ritmo no pare y ya dejo que cada uno lo cante en su cabeza, ¿no? Eh, por yo creo que, que yo. ya, ya, por eso mismo. Eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver de todas formas. Eso que, que pasa, creo que Furia, que ya ha jugado Verpass, eh, es capaz de meterle un ritmo que, que desbarate un poco, ¿no? La templanza con la que a veces juega el equipo del CIS que tenemos delante. Y a mí, ya te digo, me ha gustado mucho desde el comienzo de esta en De Katowice y desde antes, ¿no? Esa dupla de Jack Dar James, yo creo que juegan eh, a la perfección. Aquí pueden jugar muy bien también a la hora de cambiar de bando y jugar ese lado CT. Y veremos qué es lo que pasa. Nos decía Rafita también que 50%, ¿eh? en las predicciones, en las apuestas de puntitos del canal que tanto le gusta a la gente, están las opiniones divididas. Sí, es que yo creo que es un partido complicado. Además, los dos vienen de jugar overpass, o sea, en sus últimos partidos. Han jugado verpas, así que estarán al 100% eh, vigilados. Aunque jugaban a la vez y jugaban el día de hoy, esta mañana y demás, eh, alguien ha estado ahí tomando más notas de las que ya tengan habitualmente. Y viendo cada uno de los movimientos. Eh, como he comentado, doble furia. Doble furia. Doble eco para el equipo de furia. Junior ya está haciendo banco para la WP. Se queda con esos 1500. Virtus que tiene que sobrevivir a esta forzada. Para luego ya que tenga que hacer una eco. Anota su segunda y tercera ronda. Si es posible. Del bando Terro. Que bueno, siendo esto Overpass. Son ya buenos números para haber arrancado el partido. Buster con el entry. Era sobre Arca la un, con una de las M4s que hay. Ahora mismo el servidor. Es que solo quedan los de las M4. Para ser exactos, bien cazado con la primera, quería retirarse y que el trade de inmediato, porque estaba justo encima, Yuri Vini como últimos integrantes, de nuevo dos para cuatro igual que en la ronda anterior, pero esta vez cada uno en un site y a esperar, a ver si suena una flauta. Estaba mirando los mapas y de todas formas, el siguiente es un Miras que también ha jugado Furia hoy, que además era pick de face y se lo robaba con, con una facilidad increíble, pero luego en caso de irnos al Decider va a ser un inferno. Que también ha jugado Virtus Pro, que lo piqueaba antes, ¿no? Contra Vitality, pero que se tenían que ir hasta el overtime, ¿no? 19-17 Ha sido lo el, ganaba, el de Furia ha sido ese Overpass. Eh, no el Miras, ha sido el, el. Digo, el Overpass ha sido el que le ha ganado Carrigan haciendo de IGL en un mapa en el que llevaba sin hacer de IGL sí, prácticamente sí, sí. un año. Porque el último Miras que jugaba Carrigan era en junio 2020 o, o julio 2020, no recuerdo la fecha, era uno de esos dos meses casi seguro. Con lo cual no creo que estén muy contentos. Con aquel resultado. Bueno, el caso es que lo podía, es un mapa que podía haber ganado cualquiera, ¿no? Al final se lo llevaba por la mínima, ¿no? Eh, dándole la vuelta al final face, 16-14. Y vamos a ver, ejecución que viene al punto de B. Vini de momento que se tiene que meter en aguas, Yuri que está mirando al suelo, no se va a mover, Mirado, no quiere eh. ser espoteado en la zona de barriles de momento, Yuri que está agachado mientras Vini hace tiempo, sabe que se están metiendo, quedan 10 segundos, aparece ahora, ya levanta, oye, 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 el plant, suelta el spray. Uh, de milagro okay. no se lleva el planter. Aunque hubiera evitado el planter, quedaban unos 6-7 segunditos no podía ¿eh? en los que todo virus iba a ir a por él a cuchillo. Pero no podías sobrevivir, igualmente. pero... Bueno, ahí si consigues pegar la primera y matas al planter, igual te metes en agua, rezas, te intentas matar no, no, al primero aguas, que viene. No, sales. no, no No, no, Yo no, no, creo que no, no puedes, ha... eh. Yo creo que no te da tiempo, eh. Ahí, bueno... Intentaba, pues, a la desesperada. Era un 2 para 4, para ¿no? Si no me equivoco, muy sí. muy difícil. Si tu compañero mata al que viene por corta primero, dos para tres, matas Igual. al Planter. Buah, pero no matas al compañero... Planter, sino que ya te tienes que quitar ese tío encima antes de plantar la C4. allá Eso la historia es. cambia. Pero no ha sido el caso. Es Puleco ahora para la Furia. Junior, como vemos, con 3-400 para comprarse el WWP en condiciones de la ronda que viene. Virtus, que además anota la ronda limpia, no pierde ningún arma, conserva el la WWP. Las 4 hagas 47 y aún por encima. La ronda sido tan rápida que apenas ha habido gasto de utilidad Esto les viene a las mil maravillas Y bueno, ahí nos pone Rafa ya El partido en paralelo que ya arranca en ronda de pistolas También en Overpass Sí, vamos a ver eh, Qué pasa, ¿no? En ese Navi Liquid Decía por aquí la gente Es que queremos ver al bicho Bueno, pues al bicho lo vamos a tener Lo hemos visto ya varios días por aquí Lo vamos a seguir teniendo No os preocupéis ese... que luego en Playoffs que recordad, hoy es, Este es el último partido ya eh, Los siguientes serán el viernes de la semana que viene que arrancaremos con los cuartos de final y ahí ya no habrá doble stream ni habrá que estar con dos pantallas o con el multitwitch. Los que estéis a dos pantallas o con multitwitch, ahí ya será. No habrá partidos simultáneos, no os preocupéis. Bueno, veíamos la primera de las bajas, eh, la conseguía, o oh, no me acuerdo todavía con el. ¿Dónde nos han puesto ahora las bajas? Vale, ya lo veo, Jay. Conseguía esa primera baja. <laughs> <laughs> claro, es que es la primera vez que gasté con el cambio del Juz, ayer lo estuve viendo todo el día, que lo estuvisteis hablando, pero es la primera vez que me toca a mí. Hombre, yo creo que está está mucho más limpio. Ahora la utilidad está en el extremo, en caso del lado CT en el extremo derecho y en caso del el lado De la terror, está gusta, más a la pero izquierda. Por ejemplo, Jane que ha hecho la primera baja y está ahí con el color amarillo y blanco, pues me bueno, pues ves, eh, ves en pequeñito las bajas que llevan en cada ronda y luego vemos que ahora en vez de ser las kills con la calaverita son las muertes con la calavera Eso y es. con la mirilla las kills. Me parece que han aprovechado muy bien el mismo espacio para no hacer un hat grande, sino simplemente el mismo espacio que había lo han aprovechado un poquito mejor y es bastante más visual. Al igual que en rojo, como decíamos antes, están los que van con ese KD negativo y en verde los que llevan el KD de, eh, de uno o más. Y sí, Furia que se está moviendo y arremolinándose en torno a la bomba de A Cuando Virtus está a punto de plantar en B Está limpiando Buster porque no se cree Que ninguno de los tres integrantes de Furia Esté en B Pero es lo que hay, amigo, no hay nadie Está, está diciendo, eh, chicos Chicos, que voy a poder no, plantar la ¿no? lectura aquí, algún <laughs> mal gol o algo Pero Virtus que ya consigue el planta de C4 Y Furia tiene que jugar al Rita Y que el kit lo lleva a Vini tenemos humo para Junior, también en el lado de Vini. La incendia que les corta el paso momentáneamente. Y En cuanto se esa para que los de Furia se organicen, podrá empezar el retake de tres, en 3 tres para 2. Y Yuri y además, es que muy tocados. ¿eh? No suman ni media vida. El bus que era bueno, pero además ya sabe la Buster que por lo menos vienen dos jugadores por la zona de CT. James que le pega la balita a Junior, ya saben dónde están los dos que quedan. Y Vini que no va a poder hacer nada. 22 de vida, muere a manos de Buster. Qué bien lo han jugado. La idea del bus no me disgusta, Pitu. Pero el problema es que te spotean, saben que hay dos... Y ya cuando ha muerto el de Heaven están vendidos y encima es que estaban a 22 y 25 creo. O sea, muy tocados los dos jugadores de CD. Han cazado muy rápido el bus. También muy bien James desde el fondo con el AVP que ha sido capaz de localizar a Junior. Justo a Junior se le iba el humo en cielo y era el momento en el que él aprovechaba para buscar el pixel y buscar la baja. Y nada, el 2 para 3, jugado en maravilla. Lástima Furia, que no ha sido capaz de leer la ronda y no ha dejado a nadie en B. Se le han querido jugar a que acababa en, en A. Y les ha salido mal, Furia que vuelve a estar sin dinero, stack en la bomba de B con hasta cuatro jugadores del conjunto brasileño, a excepción de Junior, que lo tenemos ahora en cámara en la parte de top mid, solito con una Digel. Bueno, Junior, que a mí me, me ha estado gustando mucho ¿no? a lo largo de todos estos días y, y me parece un auténtico jugadorazo. No ha empezado ahora mismo el mapa de la mejor manera. Virtus viene, yo creo que, que, con la sensación después de cargarse a uno de los bichos también, ¿no? Eh, yo creo que viene ah, virtus, eh. virtus, sí, sí, virtus tiene que venir de subidón. También Furia, ¿eh? No, igual no tanto, pero Virtus. O sea, que ahora viene de cargarse hay... a Vitality, ¿eh? Claro, hay dos equipos, tanto Virtus, que viene a cargarse a Vitality y sabe que tiene que ganar este partido para meterse en playoffs. Viene crecidito, yo creo que viene, pues, con ese... Con ese pulso acelerado y esa emoción, ¿no? Ese hype de decir, oye, nos acabamos de cargar a uno de los favoritos también para meterse en semis y en, y en playoffs. Al igual que los jugadores de Spirit tienen que estar con, con un subidón por dentro después de haberle metido. Claro, Spirit está en una nube, el séptimo mapa. Es que están en semifinales del tirón. O sea, llevamos tiempo diciéndolo. que ojo con los equipos del CIS, que ojo con Virtus, ¿Qué ojo con Spirit. Y bueno, pues mira, eh, Casterato que recibe una receta por parte de Jekindar. Pega otra balita para Yuri. Y es que lo de Jekindar también no tiene nombre, ¿eh? 11-3 ya en 7 rondas. Sí, eh, va solucionando rondas. Va a ver, tampoco hemos tenido todavía nada, digamos, tenso. Pero llevar 11 rondas es un bus de confianza importante. Por cierto, Furia saca el doble OVP, tanto para Junior como para Arta. Así que el observer, por favor, que vaya preparando el número 2 para disfrutar de hacia dónde va el brasileño. Seguimos eh, viendo, mira, Navi que ha empezado 3 a 0. pues lo pone Rafita. Para que la gente pueda ver también ese partido. Como decíamos, que está en segundo plano. En este caso es segundo plano porque no lo estamos dando. Pero son dos auténticos partidazos de primer plano ambos. Sí. Pero bueno. Eh, esto es así cuando los partidos se juegan de forma simultánea de momento. Tres ronditas arriba, Virtud. Eh, tres ronditas arriba eh, por su parte, ¿no? En el otro partido también con ese 3-0. Y bueno, el Observer lo tenía claro, ¿eh? pinchando Arte al principio de la ronda. Lo tenemos limpiando la parte de corta. Junior está jugando solo en A. Hace un momento mirando larga. Ahora con ese humo lanzado medio, pues ya dudo un poco y no me extrañaría que subiera alguien a apoyarle, como lo está haciendo Casterato y Arte. Están subiendo los dos jugadores y son conscientes de que medio está vendido, incluso que podría haber ya un jugador cerca de punto. Hay unos le tiran flashes para que salga a limpiar larga, pero Buster no es flaseado, se carga el WP de furia, pero es que Buster tiene que estar atento porque sabe que esa flash ha tenido que venir del fondo. Van a bustear desde atrás, Art que se abre, Ay, cuidado que no está no mirando mira, árbol, eh. No, mira no está árbol. mirando árbol. Buster de momento tampoco lo va a ver, ¿eh? porque únicamente está pendiente de si algún jugador se abre más de lo necesario. El 5 para 4 que ya lo tiene Virtus Parece que tras haber conseguido la superioridad Se juntan hacia el punto de B Largo camino el que tiene que recorrer Buster Para juntarse con sus compañeros Y aquí sin embargo sí que parece que se quedará un poquito más atrás Y acabará entrando en el site pequeño Le gasta la última incendiaria Que le quedaban los de Furia Las dos últimas incendiarias Una para monstruo y la otra para corta Virtus con muchísima utilidad todavía No solo para entrar sino para un posible post plant Vamos a ver, empieza a caer la utilidad, Vini que está esperando, ya sabe que se cuelan, se ponía en posición ahí eh, anti-flash, pero al final se giraba muy bien, ya también le da el apoyo a su compañero, se acaban de llevar a dos jugadores, es un 3-3, para 3. se quedan sin tiempo, 9 segundos, 8, ya, 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 que han apurado demasiado los jugadores de Virtus Pro y una cosa es jugar al ritmo que juega Furia y otra cosa que te quedes sin tiempo para poder plantar. Y yo creo que han gastado muy poca utilidad Para todo lo que tenían, han querido entrar un poco más Al contact, eh, me han faltado Flashes, sobre todo para el jugador Que estaba defendiendo cerca Que es el que se ha puesto las botas eh, 3-5, a 5, bien Furia, si no recuerdo mal Solo han perdido un arma, obviamente Virtus Tras las rondas anteriores, pues ya estáis viendo el banco que tienen No va a ser problema para ellos comprar Y una ronda que empezaban 5 para 4 Gracias a la baja sobre Junior, en larga Virtus decidía acabarla en bomba de B y les ha salido muy rana. No van a cambiar su juego, van a seguir de estándar con Kiker aguantando en corta. Tampoco cambia muchas cosas Furia y es que vemos a Arte la misma posición, a Junior de nuevo solo en la bomba de A. Toda la responsabilidad que deja Furia en Junior es una pasada. Hombre, yo estoy pensando ahora. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Sí que es cierto que lo que dices de Junior, ¿eh? Y un Junior que tiene que empezar a enchufarse de todas formas, porque además con el 1.8, sí que le hemos visto que en cuanto empieza a coger, a carburar y a coger ritmo, eh, es una auténtica máquina con el W. Pero, pero bueno, posición ahora mismo de, de peso. Man, es que ver, está jugando solo, se está moviendo por baños. el la ronda anterior lo teníamos en larga, haciendo más o menos los mismos movimientos. Ahora en baños se le va a abrir James, oh, le da yeah, la bala a yeah, Junior, yeah, yeah, que yeah, yeah. yo creo que como mucho le ha visto el codo, si es que acaso le ha visto el codo. Y Arte es el que está aguantando ahora detrás, subiendo de nuevo Castelato a hacer el apoyo. Antes subían los dos juntos, ahora... Primero ha subido Ark con su OVP y Ark lo está haciendo Castellato. Y Ark quiere recuperar la posición perdida. Quiere coger exactamente lo mismo bien. y le va a funcionar. Jim que cae. Ark que se está quemando, que se está quemando, que se está quemando. Y al final es Kindar quien le pega la torta en la cara. hace cuatro de todas formas con dudas de si hacia A o hacia B. Está Sanji en mitad de la nada esperando a que le llegan algo. Ha hecho... Sí, eh, yo estaba mirando el minimapa y ha ido hacia adelante y hacia atrás varias veces pensando... ¿Y? ¿A dónde voy? ¿Qué hago con ¿Qué mi vida, caos? chicos? ¿Qué hago? <laughs> Es que hemos hecho baja en A, pero sí he dicho que acabamos en B. Pero es que A, pero no. Eso de Sanji. Oh, qué bien, Kicker. Pues ya hasta ahora, ya sí que no hay dudas. Doble entry en esa bomba de B. Sanji que ha llegado para plantar la bomba. Castrato completamente solo. Y esto va a ser un golpe para Furia, ¿eh? Venir de anotar una ronda que te anoten la inmediatamente consecutiva. Vas a salvar una VP. No tienes bonus. Se les puede complicar muchísimo el partido. La verdad que va a ser la sexta para Virtus y. Bueno. Yo, hay que recordar también el cansancio que pueden tener estos equipos, ¿no? Porque Furia viene de jugar un BO3 que ha sido largo, tres mapas, eh, a pesar de que el último. Bueno, ha habido dos mapas más cortos, ¿no? Ese primero y ese último, que son los que acababa ganando. Eh, Virtus viene de jugar un BO3 donde han jugado solo dos mapas, pero uno de ellos ha ido al overtime. Entonces, han tenido un ratito de descanso entre medias. Pero no, no es fácil, ¿no? Un día en el que te tienes que jugar dos o tres el mismo día, eh, que además la presión de que ambos son eliminatorios y que ahora ya eh, no hay tu tía. Eh, este es el último que vas a jugar porque si ganas, pues pasas y si pierdes, estás fuera de 14. Bueno, lo, los dos han tenido el mismo tipo de descanso, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que sí, los han jugado el partido nada, de las 12. Eso es. Lo único, ¿Y bueno, que uno fue 2-1 y el otro fue 2 0 Sí, pero, pero... No, no han acabado muy descompasados, por lo que te digo. Uno se fue con un overtime, el otro por eso. ha tenido dos mapas que han sido. Que han sido más rapiditos. Han descansado prácticamente igual. Vaya torta de Junior, que sí que ha dejado descansando a kicker Pero bueno, vamos a ver ahora. Lo que es, si quieres descansar, junior, ¿eh? pues vas por el aper y descansarás. Y jugarás un partido al día. Y, y mira los de. Y eh, los de Spirit, los Spirit pues eh, ya no van a jugar hasta el. Uy, cuidado, ¡Ojo, Yuri ¡Ojo, con la P250 desde detrás del site. No tiene chaleco. Eso es lo malo. Tampoco ha podido recuperar ningún arma y los jugadores de B. Va, se ello. van corriendo para ver. Obvio, obvio. Coge la k 47 Pero bueno, vamos Tiene un OVP a su hacer. izquierda, eh. Que podría salvar. Además, Yuri está con 700. Eh, que salvar a Yuri sería bastante importante. Eh, ¿Qué está diciendo? Eso, que si el que quiera descansar, pues lo va a intentar, eh. Lo va a intentar sin chaleco, con un humo, sin kit. Jime está probando abrirse a cielo y Yuri lo que está esperando es el error de algún integrante de Virtus. En caso de que no llegue el error, pues ahí es enti cuando entiendo que va a salvar. De un 1 para 4 ha conseguido quitar un par de armas, ya me parece bastante éxito, honestamente. Y siendo un jugador que se ha quedado en 700 dólares, arriba hay un VP maravilloso para salvarlo. Sobre todo, si quieren seguir jugando con esa seta de WP, ya lo tiene. Epa. Y a guardar. Bueno, 3 a 7. Pues, eh, Spirit ahora mismo hasta el sábado no juegan. Tienen cinco días para celebrar que están en semifinales. Se pueden coger dos borracheras y dos resacas que les da tiempo. Ahora me acuerdo de una entrevista hace muchos años, muchos años, igual hace cuatro o cinco años de esto, a Flamey, creo que era. Pues era un evento de este estilo: de los de que si lo hacías bien te clasificabas para semis y si no, pues para cuartos. Y entonces había como un día libre entre medias. Antes, si pues el evento duraba una semana, pues igual el día libre era el viernes. Y le preguntaban algo así como Flamey, creo que era Flamey. Eh, ¿Qué vais a hacer en vuestro día libre? Le dijo el entrevistador o entrevistadora, no me acuerdo quién era. Y, pero sí me acuerdo la respuesta porque no se me va a olvidar en la vida. Beber vodka. Ya, o sea, bueno, es, es un buen plan, eh, ¿no? El, el que entrevistaba, pues nada, descanso, analizar demos, ver los partidos, con quién nos. La respuesta fue beber vodka. No y, voy a la vida y para qué vas a cambiar eso del día libre si funciona no si son sus costumbres Auschwitz y hay que me a meter más. con esos señores bueno vamos a ver de momento 7 a 3. Virtus que está ya dominando este primer bando lado terro la verdad que 7 rondas del lado terro en Overpass después del Overpass que ha tenido antes eh, Furia no sé yo eh. recordamos que esto es pick de los jugadores de, del oso polar es que están jugando panteras negras contra osos polares, ¿eh? Joder, está esforzando la maquinaria, está esforzando la maquinaria. Hombre, eh, a los logos me remito, ¿no? Yo he sido muy de Virtus sí, sí, siempre. No, lo pero, pero, pero las panteras eh, vienen disfrutonas. Lo que pasa que este 7 a 3 bueno, es pick de Virtus, ¿no? Al final que sí, te estén metiendo tantas rondas del lado terro, pero... que antes te haya acostado contra Face, es como bueno. Que estamos viendo un Virtus por lo pronto bastante superior en el tema de controlar los tiempos cuando… Bueno, ahora bueno, iba a decir los cuándo entrar y cuándo no, pero oye, ¿quién dará solo? Claro que a este señor le da exactamente madre igual mía, todo. Sánchez con la baja sobre Vini, se va a recuperar ese C4 porque estaba colado Vini. Y ahora Casterato, Arti Junior que tienen que hablarse porque es que son dos OVPs al retake. Es un 3 para 4, es posible, hay un par de kits. Pero encuentran una baja temprana o salvarnos sería mala opción. También a ver cómo, salta, cómo salva Casterato desde ahí. Pues vamos a ver. Eh, bomba plantada, ventaja numérica. El retake, a pesar de que tiene utilidad con dos WPs, no se va a poder efectuar. Casterato a intentar marcharse, ¿no? Que es lo nah, único nah, que. Ar, puede ti, Junior si sale. no tiene ni está, la para... más mínima intención, ya no de ir, eh, sino de tampoco ayudar a Casterato. Ahí te quedas. Le va a ganar el duelo a Sanji, castrato que toque baja los 73 puntos de vida. No hay ni piñas ni incendiarias que le puedan aislar y hacer algo de daño para que quizás muera con la explosión. Y él se va a quedar ahí. El cruce es harto complicado. Eh, diría que puede salvar aquí. Correcto. Se queda solo 14. Octava ronda para Virtus. Eh, son muchas ya, eh. son muchas, muchas ya. Pues de momento es que ya se han llevado a la primera mitad, a lo tonto. Y, y ha sido la y verdad es un que parcial de 8 a 1. Eh, 11 rondas muy rápidas. También es cierto que hemos entrado sin, Iba a decir prácticamente sin previa, pero no sin previa. Porque al ser el partido del B, pues estaba ya lanzándose y hemos entrado sin pausa. Pero la verdad que se está desarrollando bastante rápido el juego. 11 ronditas ya, 8 para Virtus. Ojo que como metan dobles dígitos, esto se puede ir por la vía rápida y nos vamos al segundo mapa, prácticamente, del tirón en 10 minutos, ¿eh? Bueno, a ver, que Furia está FT. Todavía confío en que anoten las que restan. Y. Pero es pues, que ya con 8 de terror, siendo pick de Virtus, además. Eh, no las tengo yo todas conmigo. Pero el segundo mapa, el mirajito, va a estar divertido. Bueno, vuelven a comprar en eh, Furia, perdón, en Virtus prop sobra el dinero ya. Y es que siguen a su juego, siguen con Kicker aguantando atrás. A veces le vemos meterse hacia aguas, otras quedándose donde lo tenemos ahora. Buster de nuevo queriendo eliminar a Junior, aunque en este caso no es Junior, es Art el que está ahí. Y es que ahora Junior ha perdón, eh, Junior ha cambiado su posición y lo tenemos apoyando en bomba de B. Art es ahora el que ha tomado la responsabilidad de ocuparse por completo de la bomba de A, él solito, exactamente igual que hacía antes el estadounidense, y no va a subir nadie a echarle un cable como sí que hacían anteriormente Castrato y Art. Sí, Art ahora con el scope puesto que se da la vuelta. Pues que Arta ahora. Eh... A ver, no ha pasado nada, porque somos muy listos y tú y yo lo vemos en el minimapa, pero es que él no sí. tiene ni idea de lo que está pasando. Sí, sí, es, 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 es lo que te iba a decir, digo. Nosotros estamos viéndolo, pero él está perdido, no sabe absolutamente qué es lo que está pasando y va con más miedo que vergüenza, ¿no? A ver qué se ha hecho. Yo que Virtus si va a volver a ¿eh? Furia, la bomba que ha reforzado es la bomba de a. No ha habido agresividad en corta por parte de Art, No, bueno, Art lo tenemos en A. Eh, no ha habido ningún tipo de movimiento similar. Kinda ya entró completamente solo y a lo loco en la ronda anterior. Y ahora lo tenemos eh, acompañando a Kicker que es el que va a intentar el entry. Un entry que se va a hacer sobre Vini. Junior aguantando esa columna. Primera baja conseguida, fallando el segundo disparo. Ha sido Yuri quien ha eliminado anteriormente a Jekindar. Casterato que está abajo. También cae Yuri en aguas. Planta en el C4. Es un 2 para 2. Pero ojo, Casterato que se está metiendo encima de punto. ¿Quién va a retroceder? Como si no le importara nada. Sanji que se abría para hacer el trade. Pero Casterato estaba atento a un posible movimiento así. Y no va a hacer falta ni que llegue harta a ayudar le Va a ser ronda de Casterato. Va a ser el 4 -11. Pues setup de dos AWPs porque van a salvar la que había en el suelo. Buena ronda por parte de Casterato. Que veremos cómo le dropea esa WP a uno de sus compañeros. Lo hacía muy bien, ¿eh? Comía bastante terreno desde esa zona de CT. Se acercaba para poder matar al planter. Y al jugador que asomaba por corta, que no podía tradear. La verdad, que buen 2 para 2 después de ese, de ese plant. Y mete la cuarta furia. Le hacía mucha falta, ¿eh? Pitu, mira el dinero que tienen por detrás a pesar de haber ganado la ronda salvando dos armas. Es que, a ver, no te voy a decir que tienen dinero para acabar la primera mitad. Quizás para la última ronda llegarían muy justos, pero es que para la última ronda tendrían ya prácticamente full bonus. Así que entre unas cosas y otras, no les va a ir mal a Virtus por las rondas que quedan por delante. De nuevo, los dos AVPs a bomba de A. Tanto Junior como Art. Es curioso, normalmente cuando vemos un OVP en bomba de A, pues tiene detrás un jugador que es el que le hace los apoyos, el que le tira las flases, el que le quita de encima si alguien se echa encima. Aquí no, aquí los dos OVPs apoyándose unos a otros y Virtus Pro, que ahora sí que ha cambiado el ritmo, han puesto la patita en la bomba de B, han hecho una baja, pero no terminan todavía de entrar, no están muy convencidos. Bueno, de momento igualdad en el marcador, cuatro componentes eh, por cada bando. Un minuto y diez segundos, y bueno, Virtus jugando a lo que suelen hacer: a agotar el tiempo tranquilitos, a jugar sin acelerarse. Creo que son capaces de, de cambiar el ritmo y sorprenderse si en algún momento deciden, ¿no? O, o la situación lo requiere. Pero vamos, tienen un, un juego mucho más pausado que Furia. También es cierto, jugar más rápido que Furia es complicado, ¿no? Es difícil. <laughs> lo de estar o en sea, 5 para 4 o 4 para 5, cuando apenas han pasado 15 segundos de ronda. Es algo que solo sabe hacer furia. Bueno, hemos visto hoy estas situaciones de de repente. Bueno, pues estamos en un dos parados. Mirabas ir a minuto 1.20. De ronda. Sí, sí. ¿Sabes? Eh... Convierte la ronda en un caos en el inicio y a partir de ahí buscadelas. Bueno, se viene humo de Sanji. Se viene de nuevo entrada en la bomba de B. Apenas hemos tenido entradas en la bomba de A. O yo diría que desde las primeras rondas que no hemos tenido casi nada. Otra vez de Junior el que tiene que resolver la papeleta de que le entre mientras aguantan columnas. Castrato en el apoyo. Se queda solo James. James, haz lo tuyo. Pues es un 1 para 3. No si, consigue... ¿eh? si consigue. Si consigue. una balita… Armas, no ay, 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 ay. Bueno, pues. Eh, 8 a 5. Salvando los papeles Furia. Quedando rondas. Sí que va a tener dinero más que de sobra Virtus para comprar en esta sí, 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 ronditas. Sí, sí, sí. Estaba yo echando cuentas. No, no, sí, y no, 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 sí, sí, sí. sí. Mira, mira, tienen mira, mira, dinero mira. más que de sobra. Y eh, te decía ¿El que, que. El que menos no... se va a quedar en esta ronda. Mm. Bueno, además de Kicker, que me parece que ha tirado. Es bien con 2.800. Y tiene ya bonus de 2.400. O sea. Mm. No, quien tiene problemas te decía antes era Furia, pero bueno, sí, han ganado. Como esta si pierden y... esta Castrato y Junior, cuidado, eh, que el bonus debe sí. estar en 1900, el de Furia ahora mismo. Van a tener complicaciones para comprar, ¿eh? Si, si pierden esta ronda los jugadores de Furia, pero bueno, de momento, 8 a 5. Virtus que ya ha bueno, firmado una buena actuación en este lado Terro. Veremos qué hacen. Si consiguen en estas dos últimas rondas seguir sumando más o no. De momento, 8 está muy bien de ese lado Terro. Pues lo poco que ha cambiado. Virtus las cosas, ¿eh? O sea, hemos tenido otra vez a Kikert aguantando en B, el resto de los jugadores yendo a Tom mid. Tampoco es que FURIA haya hecho muchos cambios. Ha habido una ronda en la que se ha quedado solo ART en vez de Junior en bomba de A. En eh, otra ronda en la que estaba Junior y luego subían Casterato y ART. Las dos últimas rondas con los, AW, los dos AVPs, defendiendo la bomba de A. La bomba, pues, que más espacio tiene en el que el CT puede controlar algo, algo en las largas distancias. La otra, al fin de cuentas, pues con los tubitos es más difícil. Y es donde mandan sus snipers. Eh, se le han colado ART Obviamente él es consciente de esto. Ya lo vimos antes en otra ocasión cuando limpiaba a punto. Está escuchando bastantes cosas. También los de Virtus pero saben que se pueden de haber dejado a alguien detrás. Y si antes decía yo que nunca iba a la bomba de A. Pues parece que esta quieren acabar en Abaster. Se da la vuelta. Se encuentra con Arte en mitad del camino. Y el site que está incendiado no termina de entrar. Virtus se tiene que dar prisa. No hay utilidad. Es solo hay flashes. Pues 35 segunditos solamente. Claro, y se tiene... están yendo. Y solo tiene un molo, ¿eh? El eh, conjunto de Furia. Lo gastaban ahí ya. Casterato que le pega la bala a Kicker, pero vaya dos de Yekater y Buster. Junior que tradea rápidamente. Es un 2 para 2. 20 segundos. Tienen que plantar Buster muy bien posicionado, pero desde la zona de banco. Junior que acaba pegando la balita. No van a poder hacer nada. No han entrado como debían. Yo creo que ha habido falta de coordinación, ¿no? En, en, Algo ha en pasado ahí. O sea, se ha quedado en, en sin utilidad los humos se han disipado el entry sí que estaba con o sea el entry estaba hecho era Buster si no me equivoco que pillaba a Arte en baños estaba toda la utilidad desplegada, solo había que entrar, te habías quitado el tío de las, pero se han quedado quietos, como pensándolo, y cuando han decidido, sí, vamos, pues se han dado cuenta y dice ya, ¿y ahora qué? Tenemos tres flashes, y entre los AWPs y las m 4 haciendo crossfires por el camino, pues... complicado. Última ronda, Furia poco a poco maquillando el resultado, sin duda ninguna, el vencedor de esta primera mitad ya es Virtus, ocurra lo que ocurra, pero oye, esto moralmente de cara a la segunda mitad, y sobre todo a llevarte alguna un, rondita más del bando CT, les viene las mil maravillas. Vamos a ver, como ya decíamos antes, la full compra por parte de Virtus caía sin ningún tipo de complicación. Y bueno, se les ha tragantado un poco. Una primera mitad en la que yo pensaba que iban a llegar a dobles dígitos. Yo también, eh. O sea, viendo el recorrido que llevaba Virtus Pro, honestamente les estaba viendo apalizando y poniéndose las cosas muy feas para Furia. Las últimas rondas, pues sea por errores de Virtus o por aciertos de Furia, como ha sido ese, ese Esa jugada de Casterato en el punto de B, que es donde ha habido ahí un poco un punto de inflexión. Pues Furia ya ha anotado la, la, la sexta. Virtus vuelve a lo mismo. te aguanta la bomba de Bell, resto de estándar. Se han ya ido por Konek. La C4 todavía la tiene Jekindar atrás en parque. Y a buscar un entry, a buscar el 5 para 4. Y luego ya partir de ahí moverse. Porque además ya les hemos visto que les da igual donde hagan el entry y que pueden acabar la bomba contraria perfectamente. Van muy despacio los de Virtus. Muy cif, muy calmados. Muy cogiendo mapa poco a poco. Art, aunque estaba completamente flasheado, ha matado a Baster en larga. Y una vez conseguida la baja, pues el equipo de Virtus decide volver a la bomba de confianza, a la bomba de B. Bueno, 4 para 4. Y mira el crono. Otra vez 20 segundos. Ahora sí que hay pues eh, tres flashes. Ya ha caído una, dos humitos. Empiezan a caer las utilidades. Yuri, que desde la zona de aguas pega esas balitas, se esconde un poquito. No pero Sanji le pega buena torta. Se van a quedar sin tiempo nueve segundos. No van a poder hacer nada porque Vinny está al cruce. Jane, que pega una bala. Ay, 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 ay. No hay tiempo. Acaba sucumbiendo a manos de Vini para que dejemos el marcador lo más apretado posible, Pitu. Una rondita de diferencia. Antes de irnos a ese cambio de lado, paramos un momento y volvemos ahora. Bueno, pues tú lo decías. Eh, Virtus se podía haber llevado 10 al cambio de lado perfectamente de los dobles dígitos, incluso alguna más. Pero Furia parece que ha espabilado. También es el bando CT, donde todo es más fácil, sobre todo en Overpass. Ya Ya nos vamos al bando Terro. Furia depende un poquito de esta ronda de pistolas para empezar a notar ya del lado del atacante, lado el lado que ya sabemos que es complicado aquí. Y veo Kit y Humo por parte de Kicker. James juega solo en la defensa de bomba de A avanzado. Y Furia que está a puntito de entrar en B en silencio al puro contacto. Uf, Tar que se la acaba pegando a Art. Ay, ahí hay manita en la cara para un Yuri que al final eh, flasheado, tiene que correr. Jekintar, que quería hacer más daño pero al final se acaba llevando la bala puesta. Cuidado Jim por la espalda, eh. Cuatro para cuatro con Yuri tocado, con kicker también. Va a estar cubriendo esa zona de corta avanzado, medido cerca de sacos. Y como bien decías, Jim por detrás, eh, sube para atrás las escaleritas. Se, huele. se ha dado la vuelta, se ha dado la vuelta Se está marchando Yo creo que o algo ha escuchado o directamente es que la subida Conect no está al 100% limpia Por lo que sea Y claro, tiene que ir al completo, sí Bueno, que le debemos echar un poco más a correr porque si a principio de la ronda ha subido alguien por Conec, se le ha podido colar perfectamente. Furia por sus narices, que esta ronda se acababa en la bomba de B. Y ellos que quieren acabar en B. Ahora sí, que hay el setup de utilidad. Se han escondido los humos. kicker que se suban los barriles. kicker que muera a manos de Vini. Pero es Buster quien saca la doble baja. Para dejar únicamente a y de Yuri estando este último a 18 de vida todavía mirando Conec. Plan de primeras por si alguien come por puente. Pero lo que no han hecho es comer por puente. Lo que se está ocurriendo es que los humos se han disipado ya. Sí, además que fakeaba y luego soltaba una bala que venía desde el mismo sitio del plant y a no ser que estén los dos jugadores juntos, eh, los jugadores de Virtus tenían claro que no estaban plantando del tirón. Así que vamos a ver, de momento 20 segunditos. ¿Otro fake por parte de Casterato? Quieren el 2 para 2, eh. Quieren poner pues el 2 para 2 pues y tienen. lo han conseguido. Lo hacía bien Virtus Pro, que piqueaban dos jugadores a la vez, tanto Sanji como James. Ahora sí que parece que llega el plante el plante que no llega. James que jugaba por el tipo, sabe tiempo, sabe que está recargando el del site. Está literalmente a tres puntitos de vida, Yuri. Solo necesita una bala y va a uh, seguir atravesando. Va a ser ronda para el equipo de Virtus Pro. Si alguien se lo pregunta, sí si ha muerto dentro de tiempo el último de Furia. Porque vemos a otros los jugadores con dinero, pero por poquito uh, mueren uh, fuera de uh, tiempo. Uh, pero ¿qué has hecho, James? ¿Cómo han aguantado el 3 para 2? ¿Cómo han buscado a los jugadores de Furia tentar al equipo del CIS? Y, ojo, querían el 2 para 2, lo conseguían y hasta ponían el 2 para 1, pero claro, se quedaban sin tiempo, no podían tampoco plantar, han intentado ir a por él y James que se ha hecho la ronda. Eh, bueno, pausa de Virtus. Primera pausa de Virtus después de conseguir una ronda de pipas importantísima. Y esto es clave, además, eh, te iba a decir, tiene un lado CT en Overpass muy bueno, Virtus, ¿eh? La ronda de pipas era importante para Furia. Sí, a partir no de ahora va a ser todo cuesta arriba completamente para ellos. Castrato se ha pillado una Galil giro, más Chal, No, la Galil se la ha tirado Yuri, perdón. Así que entiendo que esta va a ser la compra que va a llevar Furia, más el muy y la flash que lleva Yuri. Y el resto a eco por lo que veo. Porque el tiempo se agota. No se ha puesto repe, quería ver cuánto tiempo quedaba. Aquí lo tenemos. 5, 4, 3, 2. Pues se la, se la pega in extremis, eh. No lo mata fuera de tiempo por medio segundo, eh. Bueno, pues eh, Por muy poquito. Tiro Galil, como decías, y la compra de, de Virtus con dos famas, una auge y dos MP9. Vamos a ver. Un par de SMGs que les va a venir bien, esas dos MP9s, como has dicho. Eh, están las dos MP9s. No, es Jekindar, el que está con el auge en la parte de árbol. Avanzado un poquito más James, que parece que va a echar un ojo en cualquier momento. Cuidado que lleva una MP9, una defensa mucho más fuerte para la bomba de a en esta ronda, dejando únicamente a Kicker y a Buster en B. O sea, es, es completamente distinto a lo que veíamos en Furia, que prácticamente todas las rondas estaban con uno en A y todos metidos en B. Virtus, pues ya desde segunda ronda proponiendo variedad. También que han pegado un pause, nada más terminar la ronda anterior. Eh, me ha resultado bastante curioso ese pause, la verdad. Normalmente el planning lo tienes hecho, no tienes que pedir un pause si las cosas salen bueno, bien. Bueno, yo creo que, que como ha sido una ronda frenética también de acabar un poco de aquella manera y el 3 para 2 casi que se les tuerza un poquito por eso, ¿no? Sanji que conseguía dos bajas ahora. Casterato que ponía con el Galil, eh? Galil. Ojo, el 3 para 2. Se la 3. ha dado a Vini. No se esperan a James, ¿eh? No se esperan a James. Por detrás, Cucu, sorprende. Ahora yo Se ha visto gira. al otro. No, 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 no. Pero es que se ha girado y ha dicho: oye, pero ¿dónde está? Pues aquí. Qué bien lo ha hecho James. Bueno, vamos a ver Junior. Ay, 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 Junior. Recoge la fama del suelo. Triple para James. Joder, Junior, eh. O sea, ha tirado la flash. Ha salido. Ha hecho un shoulder pick a la vez que cogía la fama. Se ha puesto la fama en la mano. La flash ha explotado y es cuando ha piqueado. Todo esto en un lapso de tiempo de segundo y medio. Ahora, si sí, están esos dobles dígitos que pedías para Virtus. Y Furia, que tiene que comprar. La anterior era Eco, más allá de la Galil Giro. Castrato se va a quedar Buah. con una 9 en esta ronda. Yuriko una Galil. Akas para el resto de integrantes. Se mantiene las dos MP9s en Virtus. Pero Jane ya dispone de AWP Sí, te iba a decir, digo, dos MP9s. Pero claro, AWP manos de James son palabras mayores. Vamos a ver. De momento, Furia, que intentaba hacer una entrada por corta un poco agresiva. Se acaban de colar hasta tres jugadores por tubo. Se quedan fuera. Bueno, se da la vuelta a Art para cubrir esta zona de Monster junto a su compañero. Que es Casterato el que está ahí con él. Precisamente el que tiene la tech. Y vamos a ver cómo hacen esta ejecución. Ojo, Yuri que se cuela, pero estaba bien posicionado. Jame le pega la balita, pega otra. Ay, sigan ay Y que siga pues pasando. Tres. Triple en la anterior, triple en esta. Cuatro. Solo queda Casterato. Nada, han cogido, De momento cuatro k han ticket Para la carnicería. Y pues ha ido, ah, James ha ido diciendo: el uno, el dos. El 3, el 4. Mi turno, mi turno. Ahora está buscándolo. ¡Casterato! No, no, no creo que se arriesgue a perder no, no, el AVP. No, no. Ya no casterato... solo por la UVP, y, o sea, no, porque mucho que quiera hacerse, Leis. Al final es dinero, el partido es largo. Furia, poquito a poco, va teniendo bonus. Y hay que salvar todas las armas siempre posibles. No, a ver es qué hace Casterato porque no hay dinero en las filas de, de Furia. Y lo decíamos antes, que la OCT de Virtus es muy bueno, que se les podía complicar, que a pesar de que parecía todo como bueno, pues al final 8-7, perder de Pipas era clave. Y vamos a ver si Castelato consigue salvar este AK-47. Porque bueno, por lo menos tendrán esta Cajiro, ¿no? Para la próxima ronda. Bueno, ronda en la que forzarán, porque no tienen dinero, yo creo. ¿Cuánto se pues es el bonus espectador ahora? lo de sal ratita. Quiero verte la colita. Sí, ¿no? <laughs> ¡Ay, José Mota! Nada, guardar ese AK-47 para la siguiente ronda. Furia tiene bastante bonus. Es posible que quieran acompañarla con una compra. Saben que la economía de Virtus va a empezar ya a ser bastante fuerte. Sanji, por ejemplo, no ha gastado nada de su set de utilidad. Lo tiene completo aún. Pues mira, aquí tenemos el dinero. Lo que te iba a decir. Yo, bueno, es que siendo Furia me puedo esperar cualquier cosa, pero yo creo que acompañarán con algunas pipas, algo de utilidad y fuera, ¿no? Es que de furia te puedes esperar O te pones a aquí. tirar a y 47 A dos jugadores y otros que vayan con tex Pero algo tiene que ocurrir ya Bueno, no, pues arco mira, la pipa. scout Parece que alguna compra llega tarde O simplemente Junior quiere... No, Junior se pilló una tec 9 Una tec 9 que ha soltado para acabar yendo con una glock La tech 9 la lleva Yuri Vale, se han aclarado Un poquito lentos los de furia Todos los jugadores del equipo brasileño la parte de top mid vuelve a el awp ahora sí james subido en macetas yakin darle cubre medio el primero que pasa y james vuelve a aparecer bueno pues no se Hola. ha hecho lace pero sí se ha hecho cinco bajas consecutivas Si a alguien le vale. que está de dulce bueno eh, se hacía no era no eran las tres últimas no las eh, sí eran las tres últimas de la ronda anterior o sea en verdad yo sí, claro ocho, se han hecho muchísimo. los cuatro no pero me refiero en las en la anterior del 4 k hizo un 3 k que fueron las tres de la baja ah o sea, o sea la, las tres últimas de la ronda día. Claro, son 3, más 4, más ahora 2. Sí, sí, tiene razón, tiene razón. Todas las últimas son tres bajas habían sido... 4, 7 y 2, 9. Jim lleva 9 consecutivas. 9 ¡Ah, consecutivas. consecutivas. ¡Qué quintar! <laughs> ¡No! Nos ha roto la racha, tío. 9 kills consecutivas repartidas entre rondas. Y eran las últimas 9 bajas que habíamos visto en el servidor. Bueno, es que pues, únicamente Castelato eh... con el AKA salvada, Yuriko una TEC 9. Dos dos muy juntos intentando hacer bajas, dañar económicamente algo que les pueda valer. Ahí está arma, esa baja retirada, esa arma retirada. Castelato que recibía el año se quedaba dos de vida, el Headshot se lo ha comido. Seguimos estando en un 4 para 2 a falta de 28 segundos. Y a ver si al menos pueden plantar la bomba, que a Castelato desde luego le vendría bastante bien. No creo que vayan a salvar otra vez. Bueno, incendiaria, Vamos Jim se tiene que mover, incendiaria que cae detrás de Side, no hay una flash para sacar al de camión o al menos para flasearlo, Buster que cierra, solo pierden un arma, merecidísimo Jekindar por rompernos la racha de Jim. 7 a 12, 5 de ventaja, compra de nuevo Furia, que de momento no han anotado ni una sola ronda en este bando terror. No solo no han anotado ni una ronda, es que apenas han conseguido bajas. Y viene una pausa que es totalmente necesaria. Porque Pitu, 7 eh, a 12, 5 rondas abajo, muy complicada la situación. Es que tras y la sin ronda de pistolas. la manera de, de, de abrir la lata. Tras la ronda de pistolas, eh, la primera ronda, Casterato mataba a dos con una Galil. Esa Galil que forzaban, que le tiraba a Yuri, si no recuerdo mal. La siguiente, no mataban a nadie. Y en esta, Casterato ha matado a Jekindar. O sea, en lo que va de segunda mitad, el único jugador que ha hecho bajas en todo Furia es Casterato. La verdad que eh, es extraño porque viendo los números que tienen los jugadores de Furia, sobre todo con un Casterato con 18 bajas, un Yuri con 13, los demás, bueno, descolgados, pero podrías esperar que, bueno, pues alguna rondita más, ¿no? Pero no, no, no. Al final. Acuérdate que fue Casterato, aquel que sacó esa ronda adelante en el 2 en el dos para 2, dos, avanzando por puente, justo al que plantaba, que era Jen, que lo pillaba. O sea, es Casterato el que está más metido en el partido, sin ninguna duda. Bueno, vamos a ver. Ronda importantísima, ¿eh? ¿eh? No hay dinero por detrás. Los jugadores de Furia que tienen que ponerse las pilas, Pitu. He hecho necesitan... para mandar un mensaje rápido al chat. ¿eh? Es el España no es una democracia. Podéis intentarlo y está bien en el chat que tengáis debates y opiniones, pero esto no funciona así. Bueno, eh, ha, habido, ha habido, no sé si es por lo de los partidos que, que estamos dando. Eh, ha habido un día que hasta en las redes se puso una encuesta para ver qué partido quería la es gente legal. y se dio el que votó la gente, o sea que efectivamente se dio una democracia. Claro. Normalmente eh... aquí hay. Eh, Selecracia o Rafa Gracia o. <laughs> bueno, al final se intenta dar eh, un poquito todo también, claro. ¿no? Eh, dar visibilidad pues de. De toda la escena de lo que estamos viendo. Sigo diciendo eh, que al que le parezca ya. más interesante un Navi Liquid cuando solo se juegan semis o cuartos. Que un Furia Virtus estando los dos como están. Habiendo estado Junior volando esta mañana, habiendo, habiendo eliminado Virtus a Vitality. Eh, no. Obviamente, la excusa del. No, es que este es eliminatorio o tal. Es que el Astralis Spirit era un partidazo. Vale, estos son los dos partidazos. Y simplemente hemos pues, elegido este porque tiene el plus de la eliminación. Bueno, vamos a ver porque quedan 22 segunditos de ronda. La ventaja para Jane, que estaba desde la zona de Heaven esperando ya para pegar la balita. Casterato, que a través consigue llevarse al final a Sanji. Ay, 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 ay. Casterato, que es el único que está haciendo por intentar llevarse las rondas, está poniendo todo de su parte. James que se acaba llevando a Yuri. Queda poco tiempo. Salta por él. Ha plantado ya hace cuatro. Sabe Qué que está tocado. Pero 50. ¡Toco, Toca, toc, toc, toc! madre mía, James ¡4K, 4K! Otra ¡Madre vez. mía, 4K, ¡4K para Jane, que está aquí. No para de sumar, y es que hace 4 rondas tenía 11 kills, lleva ya 24, pero ¿esto qué es? 24-8. Es que solo ha muerto 8 veces en 20 rondas que llevamos este juego. Que esa es otra. Madre de Dios, ¿qué oh. mapa está marcando Jim? ¿A qué nivel está? A ver, lo decimos siempre: eh, con el meta actual, tener una WP que marque las diferencias se nota. Eh, Navi tiene a Simple, Astralis tiene a Device, Vitality tiene a Ciguo, pues Virtus tiene a Jame, así de claro. Y oye, pues sí, ha tenido a Junior esta mañana que ha marcado las diferencias. Pero hoy, o al menos esta tarde, no las está marcando. Qué locura estamos viendo con un Jame que es que <laughs> o sea, Casterato me da pena porque es que Casterato lleva 21 pepos. Sus compañeros no están es el, el, el único que lleva, que lleva el K de positivo. Buster hay que recordar que lleva también 20 P. O pues, sea, ¿eh? a pesar de que caía manos de Vini ahora. Pero lo de james james ha cogido... Eh, bueno, lo hemos dicho antes. El lado CT de Virtus es muy bueno. Uno de los mejores igual a dos CTs de, de este Overpass. Eh, estamos hablando de que es muy difícil. De hecho, bueno, Furia no ha conseguido sumar ni una ronda en el cambio de bando. Y vamos Puedo a ver si ser aprovechan la primera, el eh, 5 eh, para cuidado, Porque es un 3 para 5, efectivamente. Hemos tenido baja de Casterato para variar porque es el que está tirando del carro o el que lo intenta. Y después de Vini, que cazaba a un jugador ahí en aguas un poquito despistado, aprovechando y jugueteando con el humo. Pero fíjate, Virtus, ¿dónde están? ¿Dónde están los tres? En bomba de B. Y salvo que Arte empiece a avanzar como un loco por larga y diga que enano hay nadie, la idea de Furia se acabar en B. Pues Sanji, que tiene un auténtico papel. Si se lleva Casterato, si se lleva al coco, todo es posible, ¿eh? Ahora ya es muy complicado. Otra vez Casterato con la multi kill. Lleva tres. dar solo, eh. 30 no, no, segundos. No, no, o sea, pero ¿por qué no van a otra bomba? Pero. O sea, podían haberse dado la vuelta perfectamente. Había veintipico, 30 segundos. Yo creo que sí que Son llegaban. Son muy cabezones. Son muy cabezones. Sí, sí. Y a no ver, un quiere... cuatro para uno en punto. Se tiene que hacer la de. Vamos, pero yo qué sé, tío. Calma, calma. Bueno, primera de Furia en el bando terro. ¿Y se están pensando en Virtus comprar? Yo creo que sí, nah. de hecho van a comprar. Sí, 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 mira, sí mira, van a mira, comprar. Mira. Jane va sin casco con el AVP. Famas para Jekin dar full utilidad. Lo que no veo es ningún kit en las filas de Virtus. Tampoco es que Furia haya plantado muchas C4. Así que adelante con todo. Jane que piquea por Konekle, que la incendiario se tiene que mover. Vuelve hacia arriba y se refugia junto a su compañero Jekin. No, la verdad que está jugándolo muy bien Virtus, y yo creo que tal y como están las cosas, dicen, bueno, mira, vamos a comprar, nos quedamos sin dinero, hacemos una eco, no pasa tampoco nada, cedemos eh, eh, dobles dígitos y luego ya con tres ronditas de ventaja compramos y vemos qué es lo que pasa. Pero pudiendo comprar James, AWP, tal y como están... Todo para adelante. Sí, todo para adelante. Si es que tienen una fama así 3M4, o sea, a ver, no tienen casi utilidad, pero bueno. De momento utilidad suficiente para decidir eh, defender... Eh, en caso de que haga una ejecución rápida Furia, que de momento está metiendo buen ritmo al partido, calmando los ánimos un poco e intentando jugar con calma y con cabeza. Sí. Jugando desde atrás Furia, ganando metros de espacio, aguantando Castrato en esa bomba de B. Castrato tiene con el bloque, es el que más enchufado está, o mejor dicho, es el único que está enchufado en Furia parece que se va a saltar el humo, va a entrar solito en B, igual la idea es que si ven a Casterato en B, piensan que es B, cae una Flash, buscando limpiar a Casterato, todo esto lo, lo estamos viendo en el minimapa, ¿eh? porque no hay más, el Observer, pues aquí, de vueltas con Jekindar, y a, y a las rotaciones de Jane, pero es que van a acabar en A, cuidado con esto, cuidado Jekindar que le pueden pillar por la espalda, y lo van a pillar. Lo van a sí, pillar. Sí, sí, Yuri que mata sí, sí. a que únicamente Jade defendiendo el site. Está a la par de humos tiradas, no va a haber nada. Bueno, el humo uh. estaba mal tirado, pero el saltito que ha metido Sanji, perdón, era Vini, le ha valido para cruzar. Se ha surfeado la bala prácticamente, ¿eh? porque sí. pegaba el saltito y le pasaba. Si, si es por el saltito sola. estaba fuera. Bueno, Buster que lo hacía bien, pero no podía acabar de conectar. Jim que consigue llevarse a Vini. Va a ser ronda para furia. Vamos a ver si consiguen salvar al menos estas dos armas. Ahora ya justo según hablo muere Buster Por lo menos será WP para James. Pues ha les ha salido bien la idea esta De mandar a Casterato, Bueno, es que también Casterato ha hecho un entry Y eso ha hecho mucho En el momento en el que Casterato ha empezado a generar Esas dudas con su entrada en B Oye, que Casterato está aquí en B eh, Ha empezado Furia... Perdón, Virtus como ir de un lado a otro, al final al de larga le han acabado pillando por la espalda, ha sido todo un tanto lío. Simplemente pues, la ronda a, la vuelve a dar entre comillas tú. Jamie salva de milagro, pero el resto de sus compañeros tiene que hacer eco. Y bueno, nos pone Rafa el partido en paralelo, nos ponía Rafa 7 a 11, eh, levantando poquito a poquito el partido en Navi, que se iban 5 a 10 si no recuerdo, en contra al cambio de lado, mismo mapa. Overpass y Navi ahora eh, atacando defendiendo, no me ha dado tiempo a verlo. Al me atacando. A ver que metido pipas Navi, que les favor, han sí. metido la forzada, de que Navi se ha quedado sin tiempo. Muy bien. Classic Navi. Y luego ya han vuelto a meter la siguiente. Pues decías tú eh, que guardaba la WP Jane por poco. No sé yo si va a ser eso o al revés. Porque James también estaba ahí preparadito para soltar la bala, eh. pero tiene quitar con el taser eh. Ojo, vamos a ver. Han tenido suerte que ese moli se ha ay, apagado ay, ay. en el humo. Punta por los si históricamente es más Navi o Virtus. Eh, Navi oh, es el único equipo, si no me equivoco, que ha estado en absolutamente todos los medios. Creo que a día de hoy es el único que puede decir eso. sí, antes de que alguno lo diga, siguen sin, ganar una, siguen sin ganar uno. Si no sabes tú que eres el rey de los números, Pitu. Ya. <laughs> que es todos los datos y las tonterías de acuerdo. Luego me cambias un jugador de equipo y estoy un mes y medio acostumbrándome. Y sobre todo siendo de Navi, ¿eh? ¿Cómo no te lo vas a saber ya. siendo de Navi? Bueno, vamos a. Ojo, Vini, se acaba de llevar a Sanji. Vamos a ver porque es un 4 para 3. Cuidado, Yekindar ¿eh? ah, están, están yendo a ver están yendo a ver Bueno, pues. Van, a, B, van a plantar sí. sin ningún tipo de complicación. Si acaso intentar salvar el VP de james que me parece que está yendo a por el Yekindar pero claro, que alguien vaya a salvar el AK-47 que tiene Jekindar. Vamos a ver. Bueno, entre los dos jugadores que están metidos hay uno en Art, que no se fía absolutamente de nadie. Ya lo no, acaban no, no, de Jekindar, Ahora es, sí. Eso. Ya por el AVP. Ahora ya ahora nos sí. hemos quitado a Arte encima. Ahora ya podemos coger la VP con total confianza. Pastel también recupera el AK-47 que tenía Jekyndar. Va a ser décima ronda para Furia. Cuidado que ya se pueden a tres. Sí, pero es lo que decíamos antes. Es como, bueno. En caso de, de que pase esto, cedemos la décima ronda. Estamos a tres. Ahora podemos comprar. Encima tienen un AK, tienen un WP. No, yo creo que tampoco va a haber mucho problema. Para un Virtus que ahora tiene que, que poner todo de su parte para seguir en la misma tónica que, que estaban antes. Y Furia, que bueno, consigue un poquito más de dinero. De momento no es que tenga demasiado colchón. Después de esta compra, vamos a ver con cuánto se quedan. Pero por lo menos consiguen sumar un par de rondas consecutivas. Casterato con 24 bajas. Sí, sí Casterato está volando. ¿Qué pasa? No, 24-13. Que es el. No no es el jugador con mejor KD porque está Jim con un 27-11, pero... pero. Pausita casi. de Virtus, segunda que piden. Pedían la primera tras la ronda de pistolas, tras ganar la ronda de pistolas. Y ahora, pues tras perder un par de rondas, vuelven a pedir pausa. Jekindar se quita el Taser. quinta es de los míos. El Taser molesta. De hecho, dices tú, no es el jugador con mejor KD. Eh, es que después de James sí, ¿no? Sí. <laughs> Solamente le supera a James. O sea que a pesar de que tenemos por ahí también a Buster con un montón de bajas. ¿no? esta ronda ha sido puro espectáculo. El ruido que ha hecho subiendo para luego bajarse en silencio y que Gastarato no tenga ni idea de dónde está. Ha sido súper bonito. Bueno, la pausa se termina. Compra Virtus Pro, el AWP para James, UMP en Sanji. Y Rifles en el resto de jugadores sin ningún tipo de problema. Y para adelante, a ver, Furia, si empieza a despertar Virtus en el CT, como decía DaoJuiz, complicado el CT de anotarle a Virtus en, cuando están de CT, pero todo puede ocurrir, sobre todo si Art y Junior empiezan a carburar, especialmente el segundo de ellos, Junior. Bueno, uff, uf, mira la que la acaban de meter, Yuria Buster, a través de la chapa de madera. Y te iba a decir, un gradeo para uno de sus compañeros porque tenían UMP, pero es que Vini también se carga a través a Sanji ha pasado vaya dos bajas tres para cinco desventaja importantísima virtus tiene que afrontar una ronda complicada con dos hombres menos desde prácticamente el inicio y sin haber visto la cara a sus rivales porque les han matado a través está pasando rafa la imagen de la fundación de ambos equipos virtus pro fue fundado en 2003 Navi en 2009 pero yo hablaba deportivamente lo primero rafa es el primer logo de virtus ¿qué es eso? Es como un triángulo. O sea, y, y veo, bueno, Navi lleva con el mismo logo desde sus inicios. Eso sí que no ha cambiado. Bueno, miento, sí que ha cambiado. Le han hecho una limpieza últimamente. Eh, en la parte de abajo negra, donde normalmente ponía Natus Vinchere, ahora no pone nada. Simplemente pone Navi. Eh, pero ojo, el primer logo de Virtus me deja un poco roto. Eh, es, un, es un oso a, a, a Strat, Es que no de... Esto lo estoy viendo <laughs> mucho aquí, Es un oso. No, 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 es como ah, un vale, triángulo claro. raro. <laughs> pues estamos en un 5 para 3. Virtus volviendo a salvar. Con Vini en la bomba de A. Ahora sí que hay dinero, ahora sí que pueden ir a buscarlos. Empieza a complicarse el partido. <laughs> Cogecita de Virtus ha pedido un pause, les ha valido de nada. Ahora sí es game time. Ahora sí es game time, como estáis diciendo por ahí. Sí, sí, ahora tiene que salvar o puede hacer otra cosa. Sí, y además, tienen dos saca 47, ¿no? Y a ver lo que compran para acompañar en la próxima ronda. De momento, mira, James que no va a salvar. A AWP ya no van a tener. Pues sí, ¿qué hacía ahí? Se está poniendo las pilas Furia, ¿eh? Y Furia es un equipo que además viene de menos a más, que sabe de más coger y aprovechar estos impulsos, estos momentum, ¿no? Este swag con el que a veces empieza a fluir todo en las rondas. Ojo de bueno, acaba sobreviviendo brutal, a manos de un ar que, que quería ir a por él. explosión ahí en larga al fondo. <risa> <risa> Buen juego este. 11 a 13. Eh, Podrían comprar, porque con dos armas salvadas, más el bonus que tienen, dropeando y demás, puedan hacerlo. A ver por qué decisión pasan. Empiezo a ver ya alguna pistola. Eso es que no hay que comprar. No, a ver, comprar Buster a Deagle o juego con Buster y la Deagle. Master Diggle! ¡Qué recuerdos de aquel Major! Master Deagle el tío iba volando con la Deagle. Parece que es un juego. Y el otro día ha sido una jugada también a Deagle. No sé si ha sido esta mañana, incluso. Tengo por aquí y te lo voy a pasar. Creo que es esto. Si no, el mi primer logo de Virtus. Ah, y lo que pasa es que es en PNG y se va. Ah, no, no, pero el... se ve, se ve, sí puede ser eso. ¿eh? Es se ese ve, ese, ve lo suficiente. ¿no? Era como una V y un Pro con el muñequito es, de la, la Global Un triángulo, vale. Eh, mira, justo lo ha encontrado Rafa también, estamos aprovechando la eco. Y pero, <laughs> un triángulo donde una de las partes, o sea, dos lados, eh, los lados equiláteros, es una V donde pone Virtus y el otro lado pone Pro y hacen un triángulo con ello más. Y o menos. dentro el muñequito de dentro, Counter strike El eso la que un poco putre, pero... Bueno, su <laughs> primer logo. Ya está. Efectivamente. Luego, eh, tornó en un oso. <laughs> Cuidado que se les complica, que queda únicamente Casterato otro clutch más para el brasileño. Uno para tres, muy de clutch, incluso este señor, ¿eh? Y hoy ya sumando bajas. 26, venga, tendrá que acabar con 28 si gana la ronda. O sea, tenemos hasta tres jugadores, cerca de los 30 pepos. Si contamos con un Jekindar que de repente también se puede volver loco y empezar a sumar. Pero es que 26 para, para Casterato, 28 para Jame. Ahí está, ver Mira hacia abajo, que va buscando la Jame, que se queda 19, 14 para Virtus en una compra por encima de 2K. Este no al momento. No era esta la que se podía perder. Ay, 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 Pues bueno, eh, Virtus, que como decías, eh, Con muy poquito, saca mucho. Y Buster, que ha comprado WP. Y. Digo yo que. Ah, no, tienen otra, tienen otra. Te iba a decir. Digo, se la va a tirar a Jane, pero estábamos viendo a Jane que tenía otra delante. ¿eh? No, no. Es que van con dos. Buster y James, dos AWPs, tres M4A4s. La asoma a Jane. ¡Rápido! ¡Qué pena! Porque la bala vale era buena, pero no podía al final dar al jugador que ya había pasado. Qué rápido de todas formas, Jane, cuando está enchufado, es una locura este tío. ¿eh? A ver con quién acaba más bajas aquí. Si ¿Sí Castelato o Jane, porque menudo pique tienen los dos. Tú tienes las de ganar James. Ya no solo ese duelo personal entre uno y en otro, sino también el mapa. Vuelve Furia a jugar desde atrás. Art con el AVP solo en bomba de a, Buscando esa AVP que le ha disparado hace un momento. Y es el que está abriendo nada. Y el resto únicamente lo que hacen es aguantar y esperar a lo que haga su compañero. Yuri lo vemos moverse ahí por con él, Subir para juntarse con su compañero. Caía una Flash Buster. Fallaba un disparo que ya les podía haber puesto en superior y azar remolinándose en torno a esa bomba de A. Junior con el pick. ¡Pum! Mata a Buster. Barato, Buster que cae. Casterato desde el fondo sobre Kicket, Que se abría de una forma bastante arriesgada. Y ahora Saji, pobrecillo. Completamente Solo, le van a caer humos, flashes, de todo. No ve nada, hasta la columna. Pero, pero… Sandy, escóndete. Bueno, y Jame haciendo de lo suyo, ¿eh? Le pega la colita a de 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 se de marcha. No de Vamos estamos. a ver eh, entre él y Jekinder, yo creo que van a intentar guardar. 30 pepos ya para Jim. Casterato, 27. Jekinder, 24. Baster, 22. ¿Qué números son estos? O sea, porque hablamos de lo de Jame, que está siendo un desfase porque ha muerto, además, solo 11 veces. Pero Jekindar lleva 24 pepos, ¿eh? Sí, sí. Y Castrato sí. 27. Es que es, es que es... Necesitan salvar esto, como sea, ¿eh? Si salvan esto, pueden comprar. Pero como pierdan ya la que viene, Furia va a empezar a hacer efecto snowball encima de ellos. Pues vamos a ver, porque. Bueno, yo no creo que vayan tampoco ahora. No quieres arriesgarte con el dinero que tienes por detrás, Furia. No, 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 va, a poner, no, va, no que... va a poner en riesgo nada de lo que tienen. ¿eh? les ha destrozado económicamente. Y tienen dos WPs: Junior y Art. es lo que no. Diría que ya han jugado con ellas esta ronda, ¿eh? Sí, pero me refiero que, que, que. Al final es algo que, salvo un equipo como Furia. Que tanto Art jugando como hace, que le da igual tener AWP o lo que tenga, ¿no? Que, que De hecho, lo hemos visto en el, en el partido que hemos dado el, eh, al principio de la jornada. Eh, con AWP jugando de CT, de terror le da igual, te juega agresivo saltándose humos y parece que llevará una SMG, ¿no? O sea, es verdad que es un equipo que puede montarte este setup en doble, dos AWPs o doble AWP en terror, porque no es una cosa habitual que podamos ver en muchos equipos, ¿no? Pero me refiero que no sé, no sé hasta qué punto igual es la clave, ¿no? Para, para poder eh, acabar desmontando la defensa de un Virtus Pro, que pide pausa, la tercera ya. bueno, eh, nos ponen ahí ese 9-14 a favor de Liquid. Estamos, es la elección de los norteamericanos, el mapa de Overpass ahora defendiendo. Eh, Stewie 23, flashes, 23, flashes, 23 bajas, 23-17 que va. Pero bueno, a puntito de llevarse el primero de los mapas. Todavía tienen que cerrarlo, igual que tiene que cerrarlo Virtus, pero... Lo tienen bastante de cara. Hombre, 14-9 mejor que 14-12, ¿no? Pues well, está yendo. O sea, ronpita. si ganan hoy a Na'Vi, sería otra de las sorpresas del día. Pero si por lo que sea, ganan a Na'Vi y la jornada termina así. El de menos a más que se están marcando tras la llegada de FalleN. Ayer ya me cerraron la boca y hoy me la podrían volver a cerrar. No, sí, lo de Liquid es un espectáculo, eh. Liquid, la verdad que. Bueno, si teníamos y además cierto, varios si, equipos si del si Play-in vivos y que vienen desde, desde el play dándolo todo, eh. O sea que. Si, si pierde Navi, va a ser su primer partido perdido en 10 consecutivos. Llevan 10 partidos consecutivos ganados y sin perder. Obviamente. O sea, si son ganados, son sin perder, pero eso. <laughs> Bueno, pues 12 a 14, se ha terminado el tercer pause de Virtus, Virtus que ha pedido tres pausas en lo que va de segunda mitad, y Casterato atento al busteo, lo está leyendo bien, la plasqueca el busteo que es pillado, pero falla los disparos, había incendiario además para limpiar a cualquier jugador que pudiera estar debajo, los jugadores de furia en torno a la zona de medio, a excepción del propio Casterato. aguantando todavía Yuri, que no... Yo creo que van a acabar en A, en A está únicamente defendiendo a Yekindar, y no solo es... Bueno, es que Yekindar además poniendo el pecho, súper adelantado. Pues vamos a ver, ojito, Yekindar que sale por la zona de banana. Cerquita, Junior. Pero James se acaba quitando por encima. Casteralto le pilla con la utilidad de la mano y pilla C4. C4 para él. La falta de 35 segundos. Viene también desde la zona de Conector. Yuri para intentar hacer el apoyo. Pero Yekindar se lo acaba llevando. Ay, 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 ay. Justo en la escapatoria de Lumovini que se lo puede al final eh, llevar para tradear y vengar un poquito a su compañero. Pero es un 2 para 4. La ronda que se acaba de marcar. Ya, Jekindar, el héroe de la ver, ronda. es ¿eh? para spray largo, se queda muy tocado. Arti por la espalda, cierra Kickert. Vaya movimiento del colega Jekindar. Decíamos, defendía solo en bomba de A. Y en vez de quedarse atrás, ha salido a poner el pechito y se ha llevado al de la C4. Y a partir de ahí, pues nada, todos han recuperado el C4. Espectacular. Eh, era el que se saltaba un humo porque estaba obligado a ello para cogerla y era el que lo terminaba eliminando. Pero la, la, la ronda la hace la, difícil la, con este. No, no. Y calla que aquí encima dejaba tocado ¿no? a un Bini. que se puede dicho. Estoy con el tilto la <laughs> tele. Estaban mirando por aquí, eh, Pito, y lo decíamos antes: de, del, del play-in. Hay varios equipos que estaban eh, dándolo todo. En este caso, Liquid ganó en el Playin. 16-12 a Medin Brasil, 2-1 a UG. Se quitó luego una vez ya estábamos en esta fase final de Katowice a Face por 2 a 0. Había perdido do, dos veces contra Face 2 a 0, pero fue en, en la Blast Premier Spring en esta fase de grupos, que tampoco había mucha historia, después de que se hubiera jugado hace muy poco la Global Final. Y bueno, pues 2-1 Vitality. Ahora contra Navi. Ojo, que se meten en semis como ganen a Navi del tirón y, y asustando mucho. ¿eh? Si sí, a mí me dicen que los favoritos para llevarse esto son Spirit y Liquid, antes de empezar no me creo a nadie. <laughs> Así de claro Entry de Sanji Ganando toda la zona de aguas Pero mientras tanto Furia también está entrando por ojos Art ha entrado solo No, el que ha entrado es Sí, es Art La C4 viene ahora detrás La tiene Junior Está separada la C4 del resto, eh Al menos solo ha cruzado Art No la C4 todavía Vamos a ver a Jin Que está metido encima de sacos es que este movimiento de Arte es súper arriesgado. Oh. Junior mata a Kicker, eso habilita que Arche pueda mover. Jim subido en sacos en el aire. Sí, se estabilizaba. Oh. Pero es Casterato quien mata tanto a Master como a Jim. Jekindar llegando por la espalda solo en un 1 para 3. La visto, ha visto, la ha visto, la ha visto, visto. Sí, sí, sí. sí él sí. no, pero a él le han visto cruzar. La ha visto ahí el. Él... Bueno, pues acaba llevando a Vini, y ojo, eh. Se queda tocado, pero Casterato está 11 de vida. Pues ¿Cómo ha entrado Casterato por corta? ¡Qué pasada! Ah, y bueno, o si sea, a Jim le sale ese salto ya apague vámonos. ¿A guardar? Sí, 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 sí. A guardar sí, sí, Jekindar, sí, sí, eh. A, a guardar Jekindar Furia 13. Virtus sin dinero. ¡Ojo, cuidado! Bueno, eh, Pues eh, tenemos un partido de altos. Bueno, los decíamos antes que iba a ser emocionante, que podía pasar cualquier cosa. Y de momento, Virtus que, que ve como no puede cerrar. Furia mete la número 13. Van a quedar dos rondas. No tienen para comprar. Pues harán con esa M4. Yo creo que una compra para luego poder tener una última ronda decente, ¿no? Eh, entiendo que será compra por encima de 2K. El bonus es de 2.400. Eh, pues a partir de ahí. Hay... Uy, 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 uy. No, no, no. Sanji ya le ha tirado una VP a Jame. Eh. Bueno, o quizás se ha sea logrado. compra por encima de 2K. Y el pobre Sanji que se busque la vida la ronda que viene. Y eso va a ser. Sí. No, no. Eh... Jame sí, va a comprar sí, la sí, VP sí, la sí, ronda sí. que viene también. Pero ahí está. Sanji un poco el sacrificado. En todo esto que ha propuesto ahora Virtus para esta ronda. La M4 que salvaba a Jekindar y pensé que no está, pero no. Eh, Yekinda se va a quedar en la bomba de A solito. Me imagino a, a Sanji ahora con el meme ese de, del que tiene una careta que está sonriendo, pero por detrás eh, está llorando, ¿no? Y <laughs> sí, yo te compro, no te preocupes, ¿no? Pues, bueno, Sanji, pues... ¿te importa qué? No, si es por el equipo, hombre. A ver, sí, pues yo tabulo y veo que Jim va 32-12 con el VP. Me lo también, ¿eh? Bueno, vamos a ver, vamos a ver porque. Bueno, eh, eh, Virtus es un equipo que con esta compra que tiene ahora mismo te puede ganar la ronda y se quedan tan anchos, eh. De Kindar, mira, pues eh, se acaba llevando Muy a Casterato. Wow. Se lleva encima uno de los cocos, se queda con 29 kills de momento. Sabe que han entrado por la zona de larga, suelta la flash que no va a ser mala. Con la manita en la cara cae el molo. Lo que no ha visto es que Art ya se había colado, uno de los más listos de la clase. Bomba plantada, 4 para 4. Bueno, Requejo el 47 eh. Porque con Jekindar haciendo la pinza todavía puedes intentar algo, pero ahora que ya no está. Se complica bueno, o sea, el tema. Nah, nah, el tema te vas a abordar. Que se va a ir a salvar para poder dar a Sanji la ronda que viene. Y el resto, pues, a intentar retirar armas, supongo, los que no han comprado. Sí, porque tienen que saber que tampoco hay demasiado dinero en algunos de los jugadores, ¿no? Del equipo rival. Cada arma que quiten, pues puede ser quizás una flash menos a la larga o un humo. O vete tú a saber. Pero si salvan cuatro no va a haber problema de utilidad. A Yuri que le da tiempo a marcharse. Bueno, pues han salvado la AK-47. w para James, No pasa absolutamente nada. Porque ese AK va a ir a manos de un Sanji que no tenía absolutamente nada. Y a ver qué plantea ahora mismo el equipo de Virtus. Espero que le tiren algo, eh. Por favor. Ahí está. Bien. Es que ya estaba viendo que no le tiraban nada al pobre, ¿sabes? Después de haberse sacrificado. Nada. M4 para Sanji, Buster se queda con alguna fama. Full utilidad para todo el mundo. Ronda número 30, la que se ha ido este Overpass. Elección del equipo de Virtus Pro que no están siendo capaces de cerrar. Última ronda, vamos a jugar las 30 reglamentarias. Pitu, parecía al, al principio que Virtus lo tenía fácil, que el lado C, además, decíamos que es muy bueno, pero Furia ha sabido recomponerse. Y todo, yo creo que de manos de un Casterato al que le tiene que estar doliendo la espalda. Yuris ha subido un poco al carro también, acompañando, y ha empezado también sí. a mejorar. Está a falta de nada, una baja simplemente para poner también los números en verde. Pero Casterato. Tremendo el carrito que ha hecho para poder aupar a su equipo hasta esta situación. ¿eh? Cuidado, Jen con el cruce. Se ha cargado a Vini. Aguanta Jekim detrás del punto. No que rematar a Arke, se quedaba solo a 20 puntos de vida. 5, perdón. Y el que sigue escondido, metido en los baños. Castrato que lo busca, pero mientras tanto, sus compañeros la están guiando la bomba de A. Arke sigue a 5. No se muere, no se muere, no se muere. Castrato tiene que llegar como sea. Oh. Que final, y al final el de los cruces Es un 1 para 3. La C4 caída en CT. La C4 está caída en banco. ¿Quién ha comido a banco con la bomba? Bueno, Castrato tiene que estar ahora mismo. Jurando en hebreo como poco. El 1 para 3, sin utilidad. No sé si va a haber algo que pueda encontrar. Creo que tiene una flash delante. Muy difícil. No van a ceder ni van a dejar ese C4 que está caído en banco. Bueno, pues Asoma Kicker se acaba agachando y al final se lleva Casterato. ¡Qué liada Ese c 4 comiendo hacia baños! Nosotros paramos un momento, volvemos ahora. En nada, dos minutos. Right. We're never heading back until we're older We couldn't care no more, not any longer Under peach yellow skies, we keep on searching my mind Bueno, pues ya volvemos para hablar de lo sucedido en este primer mapa, un primer mapa que le ha costado cerrar a Virtus, que les dábamos ya por ganadores en la primera mitad. Y al final Furia lo ha luchado hasta el final y a punto ha estado de llevárselo. Pero al final es que One, mar, one Man Army Furia, Castrato no puede solo. A ver, es lo que decíamos, el solito pues, lo tenía muy complicado. Ha hecho todo lo posible. Y la verdad es que ha estado muy cerca incluso de forzar ese, ese overtime. Yo creo que merecedor Furia, sobre todo con la gran actuación que ha hecho James, ¿no? De, de llevarse. O sea, Furia Virtus, de llevarse este primer mapa, pero Furia lo ha luchado hasta el final. Hemos tenido las 30 reglamentarias, como te decía, Pitu. No sé qué esperar del resto de mapas. Este ha sido incluso más ajustado de lo que pintaba al principio con el comienzo de Virtus. Pro. Oye, por cierto, el Liquid Navi 14-14. Ahora mismo. En el servidor eh, El Miras Es que los lo puede llevar cualquiera ahora mismo Mientras Virtus no entre En ese modus de No se nos ocurren más cosas Y empiezan a hacer todo el rato lo mismo Mientras Virtus siga su plan de juego Pueden hacer cositas Pero Furia sigue, o sea es que Furia fue el Miras Que le ganó a Faceland donde le metió 13 rondas a Navi, 14 a Virginus 6, Le ganó a G2, no estamos hablando de un mapa Desconocido para Furia, para nada eh, tampoco un mapa desconocido para Virtus Pro. No ha jugado dos 2 pues porque Furia lo ha quitado, pero. Mm. Se puede cantar para cualquier lado. No me extrañaría nada un tercer mapa. Y en caso de un tercer mapa, sí que le doy un poquito más quizás a Virtus, en caso de llegar a ese inferno. Pero ahora mismo, eh, El Miras creo que es una moneda al aire. Igual que lo no ha sido este Overpass, eh, aunque no lo parecía a primeras. Sí, a ver, si. Yo lo he dicho al principio, que, que era una serie al mejor de tres. Bastante igualada, donde, donde podemos llegar al desider sin lugar a dudas, y donde cualquiera de los eh, mapas eh, primero y segundo pues, se lo puede acabar llevando cualquiera, ¿no? Este al final, a pesar de que yo pensaba que Virtus .pro se lo podía llevar, pero con, con un poquito más de tranquilidad, ¿no? Sin tener que llegar a jugar las 30 rondas y, y sufrir tanto. Bueno, ha habido momentos puntuales y sobre todo patrocinado por un casterato que, que ha estado pues eh, impepinable, ¿no? Y digamos que ha estado inmaculado. Y que ha sido el, el portador, yo creo, de esas 14 rondas de, del equipo furioso. Así eh, que, no na, sé. Eh, Rafa, quita la doble pantalla porque estaba remontando Liquid hasta que has puesto la... Le digo, Navi, hasta que has puesto la doble pantalla. O sea, quítame <laughs> la doble pantalla. ¿eh? Que... Pues parece que de momento van a jugar también las eh, 30 sí, rondas. se van a, va a ir también a las 30 rondas. Quedaba Clutch Fecto en ese 1 para 3. No ha podido hacerlo. vale mira, cuantísima gente en las fancams. Vemos la última ronda juntos antes de irnos otra vez a pausa. Nos da tiempo Rafa o no? Nos da tiempo, nos dice Rafa. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa en esa última ronda del eh, NAVI contra Liquid. De momento, Virtus Pro que ganaba por la mínima en este mismo mapa, en este mismo escenario en Overpass eh, a sus rivales y ahora de momento Liquid también su propio pick por sí, la mínima. No, no veo nada, o sea, veo y lo que. a ver. Bueno, pues eh, Yo soy un muñequito de este tema, tu fue... un muñequito terro y poco más. Sí, porque lo vemos en pequeñito, no lo vemos en grande. <laughs> pero por lo menos acompañar también a nuestros espectadores que también quieren ver un poco este partido, ¿no? Estamos viendo cómo una soltaba ahí esas balitas a través de, de la chapa de madera. Vamos a ver. Porque... Recargando el humo de B, la C4 todavía atrás, un jugador que se va a abrir para larga, donde está esperando Follen, justo se ha bajado Fallen, Ahora que se abría Simple. El otro que le acompaña diría que es Bumich, o eso me parece entender en las letras. <laughs> Su última ronda, ¿eh? Queda un minuto y o victoria de Liquid o overtime de Navi. Y para, no los, más. Fans de, para los fans de Navi, y, bueno, decir que es pick de Liquid, o sea que, que. luego se irán a su mapa, que tampoco. Bueno, a ver, obviamente, sí que pasa. Eh, no puedo decir no pasaría nada porque ya te vas con el 1-0 en contra. Pero que al final, pues no es ningún drama perder tú contra el rival en su pick 16-14. Es como, oye, al final le has plantado. No va a bajar el, el rival. jugador de A, ¿eh? Han tomado aguas, van a dejar a ah, Sbumic, el que está en A. Ya lo estamos viendo. Hombre, Rafa, muchas gracias. <laughs> Ahora ya lo vemos bien. 26%. Y va a ser una simple, entrada. simple preparando las 24, redes ¿eh? para sus compañeros. Se viene la entrada. Electronic es el primero que lo hace. Pierde el duelo con Green. Por corta también están entrando. Tranto Flemi. Como perfecto, Naf es el que aguanta en el side, muere a manos de Perfecto. Cuidado que no han localizado a Griffith. Sí, por la Digit. Pero no limpian a Stewie. Y Stewie es el que llega por la espalda. Se da la vuelta a Flamey. No vale de nada. Bumich está en la otra esquina. Es el que estaba lurkeando. No, tiempo, no, no va a haber tiempo, como dice Douch Esto va a ser mapa para Liquid 16-14. Nosotros que paramos un momentico antes de ir a ese segundo mapa. Antes de irnos al Miras. La elección de Perdón, la elección de, de Furia, de Furia. Hasta ahora. Skies, dreaming big and aiming high. Name the clouds passing by. Wishing we run away. All we need is our passports, baby. Leave the rest in our troubled minds. Let us go down and left, baby. Trying to figure out. we're older we couldn't care no more not any longer under peach yellow skies we keep on searching Pues ya estamos de vuelta. Eh, como hemos visto antes de irnos a esa pausa, Liquid ha ganado el primer mapa a Navi y respecto a lo que nosotros nos concierne, Virtus Pro le ha ganado 16-14 el mapa a Furia. Los dos overpass que se han ido, que se han tenido que jugar las 30 rondas en ellos, veremos ahora qué nos depara este mapa de miras. Y que ambos se han ido eh, por la mínima, pero a favor de los que han piqueado ese mapa, que ninguno ha robado el pique al rival. Pues también es algo que hay que remarcar. Nos vamos a ir a un Miras. Yo me he aventurado a decirte que veo a Virtus ganando por 2 a 0. Sobre todo porque a Furia, pues, la sensación después de haber jugado un overpass en el partido anterior, perderlo por la mínima, jugar ahora otro, remontar y perderlo también por la mínima. Como que igual, no sé, que igual vienen un poco alicaídos, veremos si les acaba afectando o no. Bueno, el Miras les ha resultado fácil cuando lo jugaron antes, ¿no? Eh, vamos a ver ahora. Yo no sé, a ver. Yo voy a ver las Virtus, sensaciones de claro. Furian Miras de venir de perder contra. Pues lo hemos hablado, contra Carrigan, que llevaba sin jugarlo medio año. No creo que les haya hecho mucha gracia. Sí, el caso es eso, que, que a ver, a ver qué es lo que. A ver qué es lo que pasa, ¿no? Eh, yo ya te digo, creo que, que favorito, favorito Virtus y bueno. No sé, la gente. Al principio creo que había dicho Rafa, ¿no? 50-50, ¿no? Eh, Ahora veremos, en este segundo mapa. Eh, Pregunta por ahí que se están jugando Navi y Liquid. Únicamente el que gana pasa a semis y el que pierde a cuartos. Aquí lo que se están jugando el que gana, avanza a cuartos y el que pierde se va a casa. Recordad que el formato es un, es un formato un poco peculiar, aunque ese lo llevo usando mucho tiempo, en el que hay dos partidos de cuartos de final con cuatro equipos y dos partidos de semis donde ya hay esperando dos equipos. No son los típicos cuatro partidos de cuartos, dos de semis y una final. No, son dos de cuartos, dos semis y una final. Y nosotros que vamos a ir al servidor directamente. De hecho, ya estamos viendo cómo. De hecho, hemos llegado a ver, yo creo que en el feed hasta el reset, ¿no? Para empezar esta, esta primera ronda. Furia que empieza atacando. Virtus defendiendo en el pick de sus rivales. Vamos a ver un miras que antes, como decíamos, se les ha dado bien a los jugadores de Furia. Y que ahora, pues, eh, veremos qué tal se le da contra los jugadores del CIS. Ojito la agresiva, ¿eh? Saltando por la zona de medio. Sí, avanzando Jekindar a coger información en la zona de Tom Defendiendo únicamente James a bomba de A, bomba de A donde parece quieren acabar los brasileños o empezar. Veremos en si empiezan o si acaban. que sigue con sus Hades, no va a matar a nadie. Decide retroceder. La bomba de A que queda a disposición de los de Furia para que planten el C4 y ya jugarán al retake los de Virtus. Recordamos, Jekindar ha puxado todo Tom mid y ya está llegando a cueva. Y está bueno. comiendo furia jungla, ¿eh? Sí, y Kiker y Jane por CT de la manita, tranquilo. Jekinder, que ya está metido en arco. Vamos a ver, eh. El plan está abierto para, para, para esa zona de conector. Pero Kiker pega la primera. Jekinder, que apareció muy rápido para conseguir esa trabaja. Y Casterato, que no se puede descuidar. Porque le vienen por detrás en esa zona de jungla. Un jugador muy cerquita de ventana. Jane que pega la balita a Vini. Ojito el retake que está siendo muy limpio. Acaba muriendo Casterato, Queda solo Art. Retake de 5 para 5. Y no ¿Y muere solo... nadie por parte de Virtus. No solo no muere nadie, es que el único que recibe daño es Jekindar que ha recibido 10 puntos de daño. Buster, Kicker y James se van a comprar el casco casi gratis. O sea, 350 que les va a costar el casco. 1-0 para Virtus, eh, espectacular el retake. La bomba estaba, o sea, la jugada estaba bien hecha. Plantas para connect metes dos tíos en Jugla, dos en Konek. Jekindar llegaba por la espalda y vale, ha tenido una, una baja más o menos fácil. Pero el resto se han caído, uno a uno los de Furia, como un castillo de naipes. Furia va a aprovechar el plante C4, va a forzar en esta ronda con Akahiro para Yuri y Art y el resto del equipo a Diggles. Vini Castrato, que son los que las tiraban, pues van sin Chaleco, y Junior es el que lleva Digel y Chaleco, quedándose con Mil, también haciendo ya algo de dinero para un futuro AWP, jugando mucho más estándar que la ronda anterior, aguantando y esperando. Hombre, el caso es que, claro, eh, no muere nadie de, de Virtus, ganas la ronda, pues un AUG y, y, y dos M4A4, es que es lo que tiene, ¿no? Y sabiendo que encima ellos han plantado y van a comprar. Pues eh, no te arriesgas, ¿no? Eh, como otras compras que vemos donde hay pues más eh, SMGs o alguna otra fama a mayores, ¿no? En este caso han dicho no, ¿no? Eh, ¿Van a comprar por lo menos un par de AKs? Pues hacemos compra aprovechando esos chalecos, ¿no? Esa inversión inicial que ya teníamos. Así que vamos a ver de momento ese 1-0 y va a ser ojito, ¿eh? Esperando que alguien salga por la zona de Palacio, vamos a ver si al final sale el Crucevini. En la ronda anterior veíamos a Jekindar limpiar toda la parte de medio en esta ronda. Estamos viendo tanto a Kiker como a Jane <coughs> avanzando. La encender aquí cae. Jekindar sigue escondido. Cuidado que la ronda se empieza a complicar y es que los de furia están entrando. Jekindar se abre. Buster sigue inside. Jekindar los pilla en fila. Dos bajas aquí para Jekindar. Y Vini que salía rápido para acabar pegándole una tortita a James, se lo lleva. ¡Oh, la diggle de Vini! Que no nos lo pinchan, pero hemos visto cómo hacía tres kicker que al final desbarataba el plan, pero se queda solo en uno para dos. Vaya diggle de Vini. Vaya 3K de Vini. Pues lo que kicker. tú has dicho no lo hemos visto, pero la bomba la plantan Kicker solo al uno para dos. No tiene kit kicker. No sé si habrá alguno por el punto o cerca del mismo. Y encima los de Furia saben dónde está Kicker Kicker que sube despacio palacio, no llega a ver El jugador de side, no sé si ahora El de side lo ha visto, se tiene que bajar Kicker Busca el primero que había encontrado, castrato que, que cierra, uno a uno para Furia Y por favor, la repe de Vini Quiero ver eso, eh Quiero ver eso Desde la perspectiva de Vini Ha sido encima tres muy, muy rápidas es que además se han escuchado plan, plan, pam, y. y ya. O sea, las dos, las dos últimas han sido sin fallar, cae seguro. Pues no va a haber repe, pero eh, si hay forzada, obviamente, para Virtus. ¡Bien, Furia! No han sido las sacas, ha sido la Digel. Pues dos sacas, tres Diggles y la Diggle que le ha dado la vuelta a la ronda. ¿Sí? Muy bien, Vini. La verdad es que hay muchos jugadores de Furia que se enchufan y te desbaratan la ronda ellos solos, ¿no? Vamos a ver, porque quien lleva las Deagles ahora es el equipo de Virtus Pro. No tienen que estar contentos después de hacer una ronda de pipas tan limpia como han hecho. En un retake de 5 para 5, que no es fácil. Y ahora cuatro Deagles y una Scout. Vamos a ver lo que pueden hacer con estas armas. Contra un eh, Furia que ya viene cargadito de AK-47. s Y la Aug para Vini. Sí, Aug recuperada de la ronda anterior. Tres jugadores de Virtus defendiendo un B, solo dos en A, medio que ya está perdido hace un ratito. Y entiendo que si Furia acaba en A, los de B puedan buscar salvar las armas y todo de cara a la ronda que viene. Todavía tiene Jekindar un humo, también kickers que es el que le acabamos de ver gastar, y Jekindar es el otro que está en bombadea. Así que tiempo van a poder comprar al 100%. Y no queda tanto. Pues vamos a ver, de momento 50 segundos en el crono. Al A Jekindar el segundo mito, como bien decías, Pitu, y ahora... vamos a ver. Ya sabe que hay alguien en la zona de jungla, eh. Lo tiene cerca. Ay, ay, ay. Uf, pues se lo acaba llevando Art. Nada, mucho humo. Pero luego hay que dar las balas como hizo Vinny la ronda anterior. Nada, muy difícil. Esta ronda se la va a llevar el conjunto de Furia. No se fía todavía. Eh, es que está todavía metido Yuri en conecto con la bomba. Esperando a que le limpien a los de corta. Ahora sí parece que avanza. que sale con su diga, el Cierra Yuri. 2 a 1 para Furia. Virtus pasará por la fule por ahora. Te voy a decir una cosa, Casterato sigue con la misma tónica del mapa anterior, ¿eh? 5-1 en tres ronditas. Correcto. Correcto, Casterato. El que nos ha estrenado es Jus También está con la misma tónica del mapa anterior y es que empezaba bastante mal. Bueno, pues. Eh... Coge ventaja, furia, full eco para el conjunto de Virtus Pro. De hecho, hay una Deagle, un Humo, uh, un una Flash y se acabó. Trabal rápido por esa zona de medio. Ojo Yuri. Eh... Catuos, eh? <laughs> otro más porque Buster aparecía para llevárselo por delante. Esas duelen mucho, ¿eh? Porque es como, oye, por favor, vale ya. Y aparece otro más para darte una, una tercera mocha, ¿no? Castelato... Ay, 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 ay. Que le ve el hombro a Buster. Bueno, eh, pues... Se va a encontrar Jake en la C4 en cualquier momento. Creo que desde donde está no la ve. No estoy muy seguro. A ver, siguen siendo USPs. ¿No se la ha visto en el saltito? Es posible que sí. La bomba de B libre. Un jugador cazado en CT. dar que va Mira por el palacio. Me... A Bini se lo lleva. Y espérate que no lo quiera mullar por aquello del dinero en una eco. Sí, 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 sí. sí. Este el bonito también. Los más 1500. Con el auge quiere hacer a Junior. Junior todavía mirando para todos los sitios. c 4... Que ya lo ha vuelto a pillar Casterato, está viendo para la bomba de A. Pero es que la info de que sala tienen otra sí, mano. Kindar... Esta vez sí, atravesando la madera. Dos para tres. Casterato que llega con la bomba. Pero ahora tiene que empezar a abrir espacio también y a matar a alguien. Y tienen dos armas. El tema es que tienen dos armas. Ahora una. Bueno, ahora ya una, porque le han quitado esa auja que estaba tocado. que con el AK-47. No puede hacer nada contra Casterato. Se va a quedar Jim solo. Y ahora USP en mano. Va a intentar recuperar algo, yo creo. Se va para medio. Es muy difícil, al final son USPs, pero bien Jekindar, dar esas dos bajas quitando dinero, Jane va a ir por las espaldas para hacer exactamente lo mismo, supongo, o llevarse algún arma como tú has dicho, pero desde luego no se la va a jugar en un uno para uno, en una distancia larga, ni nada así. Si va... Ah, no, es que las armas encima están abajo, yo creo. Sí, sí, sí. Tiene que, tiene que ir para sí, intentar están debajo de palacio. Recoger, recoger algo de lo que ha sobrado por aquí. O intentar pegar un par de mochas con, con esa USP que al final no acaba cayendo. Bueno, quitar muchas armas. Buena ronda de eco por parte de Virtus, ¿eh? Sí, han quitado tres armas. Eh, Jekindar, decías tú que antes que castelato ha empezado igual la tónica que el mapa anterior, Jekindar sigue, ¿eh? Jekindar también. formas que bien, ¿eh? Casterato que aparecía para poner un poquito de cordura en una ronda que se les ponía costa arriba. Bueno, ahora sí que van a comprar. 3M4 a 4. AWP para James. MP9 para Sanji. Y Yekindar agresivo F4, en medio. Eh. Sí, 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 sí. Lo sabe, lo sabe Yekindar. Se llevan el C4. Y Yekindar oh, ya, se, que hay. se abre, los va a pillar en fila. ¡Ay! Casterato le gana al duelo quedándose a 16. No muere Casterato 8 a 1 ya, eh. O sea, 8 a 1. 8 a 1 en el marcador personal. No, no sé, sí sé lo de Casterato. El mapa que se ha marcado antes. Iba a ir a bombardear porque vini ya les ha abierto todo el hueco. Aunque igualmente tendrán que tener cuidado con la parte CT porque perfectamente ha podido rotar a un jugador de Virtus. Archie aguantando desde jungla. James aparece para matar a Yuri. Y encima la bomba cae. ¿Desde dónde la ha matado? Estaba piqueando, pero si estaba harta al lado. Sí, ha asomado, ha asomado y se ha dado la vuelta. Jugó. Uh -huh. Nada, nada, James eh, haciendo cositas de James. Y pierde este duelo importantísimo. Buster contra un que se queda dos de vida a dar la puñalada, llegando por la espalda. No va a ver a nadie hasta que gira a la izquierda. Jane que sigue la triple ya para él en esta ronda. No se lo esperan, no se lo Sanji esperan. Está avanzando. Sanji ve al primero, está muy lejos, lo mata. Sabe que el otro está cerca porque lo ha visto con el rabio del ojo también. Casterato que se abre, que le pegan los copas a Sanji, que se encuentra uno para uno. Jim contra Casterato, Casterato contra Jim Y otro clutch más de Casterato, el inmortal. 11 a 1 para el brasileño. Ha tenido la ronda la MP9. Ay, 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 ay. ay. Si mata primero al otro que tiene cerca, al igual no le da tiempo a matar al que está metido encima de caja, ¿no? De Firebox. Pero es que ha tardado, claro, es una MP9, al final es que es complicadísima la situación y... es la frase esta, la de... Día Cluch o algo así, la que le dicen a Casterato, pues así va. Otra eco para el equipo de Virtus Pro, Furia ya con cuatro rondas del bandote, terrorista. Virtus otra vez sin dinero, humo para Kicker, Diggle en algunos. Bueno, y bueno, consenso en el chat con que están contigo con el tema de Sanji. Sí, es que con una MP9 intentas matar al de lejos. Si lo matas más rápido, pues igual te comes al otro, pero es muy difícil, no sé. Ahí asomas, ves a uno y por el rabillo de los jóvenes al otro, ¿qué haces, no? Es tan complicado. Jane tiene un Taser, está metido en iniesta. Yo y media hora. Yo ya quiero Taser, ya el resto me da igual. Pues se va a abrir. Lo ha visto. En el peor lo momento. Lo Hoy... ¡Ahí va el Taser! ¡Y Taser! ¡Eh, el gritito! Bueno, pues el espectáculo que lo están dando Casterato y Jane. Casterato 11-2. Se acaba llevando la taseada por parte de James. Al mira, final, el duelo de estos Buster dos jugadores. Bien, ¿eh? Bueno, mira, 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 mira. Buster que coge a ah, WP. Guardar. Eh, eh, hay cositas, hay muchos detalles, ¿eh? Hay muchos detalles en de esto que estamos viendo. La de veces que han intentado matar a Casterato y lo tiene que hacer un taser. O sea, <laughs> estamos escuchando el chat, quizás eh, Casterato y James hablando, es posible, sobre lo ocurrido en Iniesta. <laughs> pero Furia pone la quinta y Virtus volverá a comprar, pero oye, eh, vuelven a quitar tres armas, una. Parece que les va casi mejor en las secos que en las compras. Bueno, estamos viendo un auténtico duelo, ¿eh? Entre dos eh, jugadores que se las traen y de qué manera, porque ha habido bastante situación de, de uno contra otro, ¿no? Eh, James Casterato. La verdad es que me está gustando, me está gustando lo que, lo que nos está ofreciendo este partido. 5 a 1 para Furia, que te voy a decir una cosa: eh, superiores, pero esto podría haber sido ahora mismo un 4 a 2, en vez de un 5 a 1. Sí, 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 ha habido ajustado, detallitos ¿eh? por ahí Que han desequilibrado las rondas por completo A ver si se enchufan el resto Porque tenemos a Sanji con una baja Al igual que Junior y Yuri Está como muy desequilibrado Como jugadores muy enchufados por un lado Y menos en el otro Y en un mapa como Midas, tan puguero, Por así decirlo, no te vale Hombre, Ahora mismo eh, Depende de Casterato, que le duele la espalda Ya también del, del mapa sí. anterior y que aún así no han sido capaces de. de poder salvarlo, ¿no? Paster, que. Ese de los que se está enchufando. Conseguía una baja antes, otra hora. Vamos a ver, Vini. Se huele Vini a Kickert, ¿eh? Sí, sí, se vale. es que lo huele. Vale. Aún así, vale. Vini ha matado a Jekindar abriendo. Se ha llegado tarde el disparo de Kickert. Junior, que tiene el duelo contra Jem. En la zona de CT quedan solo dos comida en furia. La C4 está atrás. Castelato mata a Kickert Junior sobre Jim. Pero es que tienen que ir a por la bomba aún. Además lo de Junior es un espectáculo Se acaba de bueno, llevar sí, a Buster sí, A 47 segundos se va a quedar Sanji solo Ya meten el mono para la zona de jungla Sí, sí, pero es que hay que ir a por la bomba Y quedan 40 segundos El tema es que, claro eh, Aquí no ha escuchado plan, no ha escuchado nada Vamos a ver contra Junior Pues se acaba llevando a Junior Uno para uno, 30 segunditos Vamos a ver porque el que queda es el auténtico Coco Lleva ya dos bajas en esta ronda 13-2 Ay, a para y Sanji para la bomba contraria Dentro de 10 segundos, cuando queden 7 segundos o así, Sanji se va a dar cuenta de que es la bomba de A. Aquí ha tenido que gambleársela porque, claro, Ocho, tampoco sabía. 7, 6. Eh, Ahora ya. Claro. Se va por medio por conector, ¿eh? Está Cacerato a 19, pero es otro clutch más para él. Clutch Cerato. Tiene dos flashes, ¿eh? Y hay un mito de no flash bebe. por parte de Sanji. Tiene la VP y seguramente tenga el cruce con el AVP. Y en cuanto chequee un momentito sus espaldas, o quizás ni siquiera las chequé. Se la va a jugar a que Sanji no va a venir por CT. Es como Sanji vaya al Shift, está muerto. Pues otro Clutch. Para Clutch Cerato, como decías. rondas ¿Sí? así ya? A ver, aquí se la tiene que jugar. También hay que decir que no podemos decir tampoco mucho del jugador de Virtus. Es un 1 para uno. Estabas en uno para dos. Matas a uno. No sabes dónde está el C4. No tienes nada espoteado. Esperas que pueda ir a B por, por el hecho de que has matado a uno desde jungla. Y que no sabes el posicionamiento que tienen. Y Castrato creo que lo juega muy inteligente. ¿eh? No, me ha cogido la bomba, se ha vuelto a la bomba de A, porque igual ha sospechado, pues yo creo que es lo que ha sospechado Sanji. Si he matado a la VP e inmediatamente el otro no ha aprovechado para plantar o para limpiarme a mí, es que se está yendo a la otra bomba o similar. Con la C4. Lo que no esperaba, lo que en la cabeza de Sanji no sabía es que la C4 no estaba ni siquiera en A. Mind Games, ¿eh? Lo, importante que son, eh? lo importante que son los Mind Games y la lectura. Y, y bueno, eh, siete rondas, Casterato 14-2 eh, es otro rollo lo de, este, lo de este señor, eh. Es que es él, igual que en el Overpass, es él. Hoy está siendo él el equipo. Igual que esta entre? mañana o oh, ayer ¿no? eran Junior y Art, hoy es él. Casi 30 pepos se hizo antes, ¿no? 28, si no me equivoco. Mm, pues no sé cuánto llegó, pero vamos, te lo digo en un segundo. No lo tengo abierto, pero creo que eh, por un año. Se hizo 30, llegó a 30, sí. Ah, sí, se hizo 30 al final. Pues mira. Pues sí, 33 se hizo Jim, él se hizo 30. Es que eh, perder después de hacerte 30 pepos en el mapa anterior. Y ahora lleva 14 en 7 rondas, ¿sabes qué? <laughs> Nada, lo que dices al final, un junior con 2, un yuri con una. Bueno, algunos jugadores un poco más descolgados y que está algo más repartido por parte de Virtus con Jekindar, con James y con un kicker que también está haciendo de las suyas en, esta, en este mapa, pero bueno, vamos a ver Jekindar con la WP jugando agresivo, intentando controlar esa zona de cajas de medio, a permit, ha visto el gasto de utilidad y está esperando que asomar alguien por esa zona de la derecha, pero al final no va a encontrar absolutamente a nadie Casterato. El pingue. que era la, la misma de overpass. ¿Eh? Esa de Casterato entrando solo en B y el resto acabando en bomba de A, pero no, al final Casterato Simplemente ha hecho un vistazo y ahora se une con sus compañeros que tienen pinchados los sumos o al menos Art y Junior preparando la utilidad para entrar. Kicker debajo de palacio, como siempre. James en rampa, como siempre. No han cambiado los de Virtus. ¿eh? Siguen viviendo exactamente igual. James que asoma. No mata al del cruce. Cae James. Se queda solo Kicker. Es que ya le van a buscar debajo de palacio. Kicker que aguanta. Solo puede hacer una baja. Es Casterato quien ha eliminado a Buster en la zona de medio cortando la rotación del cazajo Y ahora mismo un 2 para 4 con una VP, una UMP y sin kit. La única ventaja es que la bomba está sin plantar y esto todavía les puede dar aire. Bueno, 25 segundos y Quinta conseguía esa baja sobre Vini. Se abre con la WP, con el scope puesto, pero tiene que salir Sanji para hacer el apoyo desde la zona. Uy, de... ah, mal, ha man. pegado balita, eh, sí, Junior sí, que sí, está sí, sí. tiritando y la UMP que acaba sacando de partido le deja también tiritando acá. Que no se muerte! que es inmortal, que tienes que matarlo con el taser como antes. Ha muerto de taser y de pipa en la ronda de pipas. Ya está, o sea, solo, solo lo puedes matar así. Bueno. Es un auténtico desfase lo que estamos viendo. 7 a 1 decía yo que, que Virtus podría incluso ganar esta serie por 2 a 0 después de haberles visto, eh, bueno, aunque han sufrido un poco, ¿no? En esa última recta del, del mapa anterior, pero también apuntaba que Furia había ganado con, con tranquilidad, ¿no? Ese mapa de miras antes en el partido contra Face. Y bueno, parece ser que es territorio de confort para los jugadores de Furia, ¿eh? Sí, doble OVP, porque han salvado dos OVPs. No sé si han sido conscientes al momento de dar el gol o simplemente lo han visto y lo han salvado. Pero así van a jugar, obviamente. Pues uno para Junior, el otro para Art. Virtus que está de eco con Deagle. 7 a 1 en el marcador. Virtus ha pedido ya un pause. No me extrañaría que viéramos otro pronto. Bueno, pues vamos a ver. Ya que sale por la zona de medio intentando coger información con esas Diggles, intentando pegar alguna baliza y Yuri que lo sufre en sus propias carnes. Se queda 39. Baster Diggle. Es, <laughs> es que, Carl, eh, Casterato es Casterato. Venga, 17 bajas para Casterato en la ronda 9. En la ronda 9. Y nada, va a plantar en B Art. en cuanto llegue con el C4, Junior tiene el cruce de cocina, el resto de Virtus están en bomba de A. El plante que llega y pues eh, a intentar descontar algún arma quizás en la larga distancia o algo así, porque yo creo que Virtus ya está pensando hasta en salvar esos chalecos para que la compra entre el full bonus y los chalequillos guardados les pueda durar un par de rondas. Octava para Furia. Eh, bueno, también estaba Virtus eh, antes, igual, ¿no? Con, con mucha ventaja, metiendo ocho rondas del lado terro, Decíamos que, ¿Mm? que ya era también unos números abultados y al final ha ganado por la mínima, ¿eh? O sea que todavía pueden ponerse las pilas. Lo que pasa es que o Virtus despierta ahora. O esto se le pone demasiado cuesta arriba. Casterato con 18 pepos. Eh, me, ¿Está está solo? me está pareciendo un abuso, ¿eh? O sea, es un desfase. O sea, Yuri y Junior no matan porque es que no les deja ninguno, ninguno vivo para que maten ellos. O sea, Yuri está con una baja, pero tampoco es que digas, le estoy echando de menos, le he visto fallar un montón. Igual que a Sanji que lleva tres, sí que le hemos visto fallo en alguna ocasión. Eh, Yuri, pues le he visto un poco fallo ahora en top mid cuando le salían, pero solo podía dar headshots y al final se ha hecho algo para atrás con un movimiento, inteligente, con calma. Parece que no va a llegar ese pause de Virtus que comentábamos. Parece que van a seguir hacia adelante. Sacan el doble VP también en Virtus. Cuatro VPs ahora mismo en el servidor. De los 10 jugadores que hay, cuatro llevan a VP. Qué espectáculo que hay, que de verdad. Eh, es que me está pareciendo, en serio, una auténtica locura. Pero lo hemos dicho a lo largo de, de todo Katowice. Eh? Que no es, no es algo que nos inventemos ahora. Art, sobre todo, el espectáculo que da con el juego que tiene. Y que, sobre todo, Furia es un equipo que... Que porque a ratos están unos, a ratos están otros, pero cuando se enchufan todos, es un show. Art haciendo la de Searson. La W hacia adelante, limpiando primero Ventana, después eh, Koneck para acabar abriendo por corta, pero Jekindar le ha pillado a mitad de camino. Yuri, que se va a quedar en la zona central y el resto de Furia, tras haber perdido a Art, parece que se van a juntar en A, donde ahora quien está defendiendo es James desde cerca, que ya ha dejado a Vini anteriormente a 15 de vida. Sí, que sigue cubriendo el mismo ángulo. En cuanto vea que cae la utilidad, no se va a mover de aquí. kinder vamos a ver que le veíamos también controlando esa zona de medio. Ay, el timing va a se, alejarse. Cuando apareció uno de los jugadores de ratas y Jane, que aquí va a dejar un recadito, eh. No va a ser el pase gratis. Se lo consigue, cae la primera de las frases a sus espaldas. Cae también incendiaria. Cae que Junior. Es como... Ahora se queda en una distancia corta, complicado de manejar el AWP de ahí, pero Castrato no lo veo huir. Jekindar con el hombre que entraba por la zona de medio. Quedó únicamente Vini Castrato. 30 segundos. Ahora solo Vini con un VP. Era el que se quedaba 15 al inicio de la ronda y va a intentar salvar. Aunque Jekinder está comiendo, ¿eh? No está Virtus como para tirar muchas armas. Bueno, a falta de 20 segundos. Vamos a ver lo que... Nada, de hecho no ha ido a buscarle, no, ha ido, no, no, imagino no, 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 a que no, no. no le dé tiempo a correr a ir hacia el punto de B porque igual no sabían muy bien dónde estaba. Pues buena ronda por parte de Virtus, despierta en un momento clave porque ahora no podía ya dejar que, que siguiera sumando Furia, tenían que meter una y además que se quedaban sin dinero también, o sea que buena respuesta por parte del conjunto del oso. Tú lo dijiste, eh, parecido al Overpass donde era Virtus quien iba por delante y Furia empezó a anotar las últimas, a ver si entran en la misma el mismo rollito Virtus. Hombre, a mí me gustaría ver un Mirage eh, disputado. Si al final lo acaba ganando Furia y nos vamos luego al Desider, perfecto, pero que no sea un baño, ¿no? Que no sea un paseo de casterato que haga otra vez, pues eso, 30-40 pepos y, y ganen estos 16-2, ¿no? Y que, ah, si ¿no? que nos cambien los nombres. Que nos pongan Casterato 8, Jane 2 y ya <risa> avanzamos <risa> con ello. Cuidado la rápida en B, eh. No te lo compro porque Jekindar está jugando bien, ¿eh? Pero bueno, ojito con Vini, se colaba ya rápido. Buster, que ahora no es Buster Digger, es Buster AVP. Y Jekindar te decía yo que estaba jugando bien. chaco chiquito, conseguido hacer hasta AWP 3. AWP. Y Buster con AWP que consigue llevarse a Junior. Se queda solo ha metido en la furgoneta. Quiere montarse, arrancar y marcharse a otro mapa porque está en una situación de 1 para 3. Solo tiene un humo. AWP en mano. Vamos a ver qué maneja el jugador brasileño. La de Ronda es que ha salvado Jekindar desde el overpase ¿eh? con los multikills. Han metido en el punto con el AVP esperando. Se le abre Kicker, que es el que cierra la ronda desde el apoyo en la bomba de A. Ronda que se lleva Virtus. Es la tercera. Y Furia no tiene dinero para hacer un full buy, Lo que hacen es pedir una pausa. Jekindar, multi kill tras multikill salvando las rondas. Por eso te había dicho: no te compro lo del eh, Casterato 8 James 2, porque Jekindar digo, está jugando muy bien. Y vaya que si sí lo está haciendo. 14 pepos ya para él. Solo a 4 de Casterato, eh. O sea, es pues que estamos viendo está un partido. Que está siempre. En el que juegan dos o tres jugadores puntualmente. Sí. Pero tanto el Overpass es como este, eh. La verdad que eh, Furia yo creo que eh, ha hecho la pausa porque tenía que llegar. Van a jugar con, con una compra forzada. Vamos a ver, sí, porque van a. Bueno, eh, guardaban una K-47. A ver, tienen bonus. No, 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 no. No, no guardaban, guardaban nada. nada. No guardaban nada. Saca giro para Art y el resto no, detrás con tiene, los chalecos a recuperar. Casterato la resto también. Junior. Se sí, va también. Un... Entiendo porque tenía dinero eh, sí, sí. de sobra para pillarlo, pero bueno, es. es, es. Compra. No sea Dick. Eh. Pues está entrando el primero, buscando no, yo, yo, yo. hacer la baja, abrir el punto de al C4 con otros dos compañeros. Va a entrar por Konek y es donde está aguantando Jimmy una, dist una distancia cercana. Las diggers que aparecen es Junior. Vini de nuevo con la Digel. Aparece Baster que hace la toca matar Estamos con Sanji solo. Ah, no, está Baster todavía y un corta. Y Sanji consiguiendo dos bajas además. yo Que importante las bajas de Sanji. Bueno, pues ronda, bueno, le dejan vaya Cruz patata. El inmortal, tío, qué pesado. Vaya bellita. patata. Le han metido en la mochila esa pilla para dejarla a 32. Y te iba a decir: ha sido ronda made in Furia. Porque en, estamos en un 1 para 2 con muy poca vida. A falta de. ¿Quedaban qué? 1,20, sí. eh, 1.15 cuando estábamos así ya. O sea. Pues me ha faltado Rondale ver en Brasil qué ha hecho Jim porque estaba metido en Konek y le han comido hasta tres jugadores a la vez. Pero ha pegado una ¿Tad? bala, ¿no? Ha pegado una balita y luego sí, ha Sí, sí ha matado al primero y luego le han pegado ya bala a él. Eh, no recuerdo a quién exactamente, ha sido una digel, Pero vamos, el pobre Jim ha hecho lo que ha podido porque le ha dado el conde de que entraban en A, a la vez que iba a echar un cable en A, Él ha tenido que volver a Konek y era cuando los tenía encima. Pero mira, Castelato ya planta. Venga, ya tiene el primer paso conseguido. Nah, lo de Casterato es otro rollo, la lectura que hace. Y bueno, me parece bien que los jugadores de Virtus eh, planteen también esto, ¿no? Una WP, una M4, tienen utilidad, los dos juntitos al retake. Ahora no se pueden equivocar. Si uno muere, eh, el otro tiene que tradear, ¿no? Aquí no hay otra. Tienen un molo, tienen dos humos, tienen flash, hay kids. no pueden perder la... esto. Ah, no. El timing. Pues ha cruzado uno, eh. Pero no vuelve a mirar, fíjate. Ahora ha bueno. escuchado a Buster, ha matado a Buster, es uno para uno, no hay traje Qué bien, ya, sí. por parte de Sanji, tiene kit, va a desactivar el C4. Sí, 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 le da tiempo. Sí, le, sí, da le, tiempo le da tiempo y coge, y coge la WP que tiene detrás. Uh Lo han jugado bien los jugadores de Virtus, se eh, me atrevo a decir, pero ha jugado perfecto el Clutch Casterato. O sea, lo que cuesta ganar un 2 para uno contra este tío a treinta y poco. O sea, es. Me Yo es que no la, tengo palabras la, la confianza que tiene para dar las espaldas. O sea, eh, ahora dando la espalda a apartamentos y medio corta también. Lo mismo en aquel clutch en el que estaba con el OVP en CT, dando la espalda a todo CT sin tener al 100% la certeza de que no venía por ahí. Eh, y le sale. Y le sale. O sea, y y ahora gente... igual, justo ha mirado corta y cuando ha vuelto a Ay. mirar, dice, vale, este cruce ya no le puedo seguir mirando. Igual en este ratito me han cruzado y Mini vuelve, Volvemos a una entrada rápida en la bomba de velos. Los se los oh, durante un momento. Van a intentarlo, va hacer la primera de las bajas. Sánchez es el que tiene que aguantar ahora. A ver lo que tarda en llegar, Jekintar. Sí, he escuchado el ruido encima de furgoneta por eso soltaba el spray. Pero sí, bueno, la posición de Sanji es muy buena. Pero Arce acaba de llevar cegado y a través del humo a Jekyll. Tres para tres, Sanji, dos Sanji, jugadores Sanji. a media vida. Bueno, eh, Saben dónde está perfectamente. Y tiene que venir Jay. a intentar hacer un poquito de magia. Bueno, pues buena bala sobre Casterato. Se lleva al coco. Oh, mamá, se tío. lleva también a Art. Se pone la 5-7 y se lo lleva a través del humo, no me lo creo. No me lo creo lo que acaba de hacer Jim. <laughs> Uno para tres. ¿Pero qué está pasando? Escucha, Pitu. Y la gente nos preguntaba que por qué dábamos furia contra Virtus. que por qué estábamos viendo este partido? Bueno, pues, hombre, si quieres eh, que te responda, eh, yo creo que con ponerte los highlights de este mapa y del anterior sobran las palabras, ¿no? Vaya uno para tres. El último ha sido pura fortuna. No nos vamos a engañar. Pero la primera, abriéndose hacia la derecha. Aprovechando que todavía tiene un humo delante. Poniendo el uno para dos después. Que dice: Bueno, pues como tengo un humo y me han dicho que la C4 está a punto, voy a mirar la C4. Pum, el segundo. Y luego ya a través del humo. Bueno, pero pues bueno, no es tienes que... nada que hacer. La rabia que tiene que tener Furia. Que iban ganando 7 a 1, 8 a 1. Y de repente cuatro consecutivas de Virtus metiéndoles en una situación precaria de economía en la que van a jugar con una giroaka en manos de Art como otras veces y donde se viene otra agresiva. Vaya rondón el que acabamos de ver. Bueno, rondón tras rondón. O sea. Arta ahora mismo es pulga con mis faces. Yo compro que no os preocupéis que ya compro la siguiente. <laughs> Kicker pegadito a la rampa, le van a tirar el humo, se esconde y juguetea con él. Va a pillar por las espaldas precisamente hacia cajiro, El que entra de aquí, está aguantando atrás del side, que ya suma 15 bajas en el apoyo. Llegando James, ahora más confiado de que Cuatro. no se la desde la parte de medio. Y es que Buster le está controlando. Toda la zona central para que no vuelva a ocurrir lo que pasó antes, que es Jekindar Venga, suma 17, 3K para él, solo quedan jugadores, castrato, está metido en jungla. Bueno, pues ya si se hace esto, pues ponemos el David y estaríamos hablando de algo imposible. Claro, vale. te voy a decir, una cosa, o sea, voy a decir seis, una cosa. algo más normalito y nos vamos a la última, a la primera mitad. Jekindar que mata al que está debajo de maderas, bueno, casi ya metiéndose en punto, y en vez de parar e intentar disparar al otro que se esconde en el humo, hace el transfer. Le quita media vida a Casterato. Así porque sí, porque le hace el Lacer transfer de que también está sobradísimo, ¿eh? O sea, nos vamos a ir al cambio de bando. Fíjate que te lo he dicho con el 8 a 1, yo creo. Cuidado, que a ver si se ponen las pilas. Virtus, antes pasó lo mismo y nos fuimos al cambio de bando por la mínima. Nos podemos ir con un 8 7, muy juguetón, ¿eh? Sí, pero tú puedes atacar con un tío enchufado, pero defender con un solo tío enchufado es mucho más difícil. Agresiva por medio del equipo de Virtus Pro, con hasta tres jugadores prácticamente. Perdían a Kicker, pero ponían el 4 para 3. Y ahora Furia tiene que echar hacia atrás. Han perdido medio. No saben muy bien lo que ocurre tampoco en el resto del mapa. Y van a tener que jugar los tres que quedan, juntarse y a buscar algo. Ay, 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 ay. ay. Qué partido estamos viviendo, de verdad. Lo mismo del overpass. ¿eh? Hemos empezado con Castrato que sigue enchufado. O sea, lo hablaste al principio. Castrato igual que el overpass, ¿eh? enchufado. Y me empezaba también muy enchufado, aunque al final es Jay Kindar quien le ha dado la vuelta a muchas situaciones. Y lo mismo, un equipo que empieza muy fuerte y otro equipo que se acaba pegando al marcador en las últimas rondas. Simplemente los papeles cambiados. En aquella ocasión era Virtus quien empezaba enchufado y hablábamos de cómo incluso se podían llevar dobles dígitos al cambio de lado. Y al final, aquí quien ha sabido responder a tiempo ha sido Virtus, que va a evitar seguramente que Furia se lleven más de esas ocho rondas que anotaron ya hace un buen rato. Dos para tres, sí. a ver si anotan de la novena. Decíamos que con la octava estaban contentos, que ya habían hecho los deberes y se llevaban ya loando pero es que irte 8-7 después del reciclo que estaban dando es una auténtica locura, ¿no? Y Baster, que fíjate, hasta ocho asistencias, ¿eh? Yuri un poquito desaparecido, ¿no? Con ese 4-12. No. Y pero... porque ha he hecho dos en esta ronda. Iba 2-12. Sí, sí. Sí, sí, te iba a decir, digo, y maquillando ahora, ¿no? En, el, en la Eso recta es. final, ya en la última rondita que estamos viendo de, de este bando. 20 segundos. Se va a quedar solo Yuri con estos 8 puntitos de vida contra 3. Nah, mira, Jim. La buena noticia es que tiene la C4 a las espaldas, pero es explosivo. C4 que no va a ser plantado porque Buster lo manda a pastar. 7 a 8, una ronda de diferencia, Pitu. A pastar. Paramos un momento y volvemos ahora. They're looking at us, an audience. Keep telling us what we can do. But here we are, showing them, making them wish they were. We know it It's just the way we live, we own it Cause that we love the thrill, we know it It's just the way we live Mientras disfrutábamos de Simple usando el auto Sniper durante las dos rondas antes del cambio de lado en el mapa de DUS2, nosotros estamos en un 8 a 7. Virtus ha remado... Ha remado un montón porque estaban con... ¿8 a 2 era? Eh, 8 a 1, si no me equivoco. A 1 incluso. Creo recordar Por que iban 8 a 1, ¿eh? Sí, sí. Solamente metieron la de pipas, 8 seguidas de furia. Y la de pipas limpia, además. Cierto sí, que sí. recibía solo un jugador 10 puntos de daño. Sí, sí. Pues vamos a ver lo que decías, veíamos ahí esa auto sniper, que ya no es la autonoop, ahora es autogoat, ¿no? Después ¿Eh? de ver cómo la juega Simple, ojito. Autocargan para siempre, lo siento. <laughs> vamos a ver, de momento, 4 para 3, ventaja para Virtus. Saben que está y que aparecía Sanji con la P250 de cerca, da su corta la rotación. <laughs> Vaya tortas con la Glock, pero qué tiene la, la Glock no de este estamos? tío. ¡Vaya dos taps! Bueno, pues ronda de pistolas, de nuevo, fácil para Virtus. Porque ha sido fácil. Igual que fue fácil la de la primera mitad, lo que parece que no es tan fácil, luego es el resto de rondas. Veremos si bueno, tenemos eh, forzada para furia. Que veo el, los marcadores en furia y, tío, veo lo mismo que en overpass. Veo un tío en verde y todos <laughs> en rojo. O sea, es que es lo mismo. La verdad que eh, lo de Jekindar, desde que has dicho lo de. bueno. Eh, ocho rondas para, fur, eh, para, para Casterato, dos para Jame. Y yo ya, te he dicho… entonces Jekindar ha dicho que claro, no le ha gustado. Te eso. he dicho, bueno, Jekindar está jugando muy bien. Ojo, que. Y se ha puesto las pilas. ha dicho, pero, pero ¿qué, dice, ¿qué dice Pitu? Nah, nah. Voy a hacer que, que diga que no, que soy yo el que está tirando del carro en Virtus. Es un espectáculo, Pero lo lleva siendo todo Katowice, ¿eh? Sí. O sea, de hecho, la dupla que hace con Jame me parece espectacular. Hay muchos mapas que son ellos dos, ¿no? Quienes se eh, compaginan y juegan muy bien. Y vamos a ver ahora porque Buster que se cuela ya, va primerito. Haciéndole, haciéndole el caminito a un Jane que va detrás prácticamente de la mano con él. Y Jekinder que mira, se queda cubriendo la rotación para ver si aparece alguien por aquí. Ronda pacífica en la que Furia está quedado en bomba de A, van a plantar en bomba de B sin ningún problema, veremos si hay respeto o si se buscan. Jekinder mm. busca y encuentra encuentra una bala de arte, es lo que ha encontrado. Y ahora supongo que si alguien va a ir a buscarlos, pues sea Sanji, que tiene una MACTEM. El resto deberían salvar ya esos rifles. Ya has perdido un sí. arma, no te puedes permitir más. Hay chalecos, chalecos y cascos. No va a haber dinero para la próxima ronda. Te bueno. aseguras con jugar con diggles y con, y con… Art haciendo de, de serpa. Art bueno, hace de serpa. Art va, coge una, di, una galil, se la lleva a sus compañeros y vuelve a escalar la montaña. Dice, chicos, me voy, me voy a lootear, ¿no? Voy a lutear, vale. voy a lutear espera no pasa nada. Es que todavía se otra Galil aquí. Porque Kicker que... acaba de mirar oscuro y no ha visto a nadie. Viene más gente, viene más gente. Está viene más escuchando. Gente. Vale, pues Uno. mira, se ancha al suelo, se da la vuelta a Kicker, efectivamente. Bueno, 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 bueno. Dos armas quitadas por Art. no está mal, eh. Te iba a decir, digo, ha pedido un dron con una Galil que tiene el nombre de Kicker, pero es que Kicker se pasó, no vio absolutamente nada y por lo menos soltó un diguelazo a otro, eh. Bueno, muero, quito un arma. Tampoco creo que le importe mucho porque en esta ronda va a poder jugar con. con bueno, pues lo que tenían, se compra otra Diggle, por lo menos tenían ya la Galil que la ha recuperado, pero quita un arma a sus rivales, ¿no? Y. Me acabo de una que... cosa. Con la es llegada así. del cambio de Juz ahora no vemos qué pistolas llevan los jugadores. Y en estas ocasiones, pues es importante a veces. ¿Cómo que no vemos qué pistolas llevan los jugadores? No, tú mira en Virtus, ¿qué pistolas llevan los de Virtus? Ah, vale, que cuando eso lo vemos en pequeñito. Ya, 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 ya. Lo ya, vemos tío. donde ahora está la utilidad. Es verdad. Que antes veíamos ahí la pipa. Eso es. Antes no veíamos las bajas, ahora no vemos la pistola. Hay que elegir, no se puede leer todo. Bueno, igual pueden ponerlo en pequeñito al lado del, del arma. Eh, uf, igual era Nos... recargar demasiado, eh, no sé yo. No sé yo. Bueno, yo creo que cuando llevas rifle eh, o llevas otro tipo de arma... Eh... Sí, pero esas rondas en las que un jugador está salvando una Galil, pues eh, está bien saber eh, el arma que lleva o si es un uno para uno y el que queda es un VP, pues saber cuál es la pistola, a ver si lleva una USP o lleva una Five-seven como llevaba antes. Mm, sí. Bueno. Bueno, te lo compro a medias, me refiero es como sí, pero eh, al final, el arma primaria es lo que más. Sí, sí, no si yo me, importa, me acabo de dar cuenta ahora. Claro, o sea, sí, tampoco, sí. Fíjate lo que lo he echado de menos: que me he dado cuenta. Sí, pues después y, de. Sí. Yo si ahora lo han que lo puesto ayer tú. en el penúltimo partido, yo me he dado cuenta. Eh, pues eso. Sí. Pero bueno, a mí yo tengo que decir que me gusta mucho, eh, este implement que nos ha hecho. Me gusta mucho Ojito Baster a través del humo. Se saltaban las distancias de confinamiento. Kicker para que pegarle, que... tremenda torta a Bini. Pero aparece Yuri desde punto. Ojito, ojito que consigue dos bajas con esa Galil que decíamos que Llegate, es la M4 eh, por la barata. Y todavía Llegate está por la espalda. Ahí llega. Bueno, vamos a ver. No, bueno, pues suelta al final hasta cuatro balas, pero consiguen plantar dos para dos. Dos Diggles. No hay utilidad. No, no es para uno. Jekindar. Dos no para solo. uno con bomba plantada para Jekindar. Y tiene, y tiene AK-47, Casterato, eh. O sea, sí, Arno. Casterato, Casterato, bueno, Casterato tiene digel Arno tiene Chaleco y ninguno de los dos tiene kit. Jekindar va con el pack completo. Chaleco, casco y AK-47. Asoma, por primera vez los uh, la pero Rondexima para Virtus lo que acaba de salvar Jekindar. Decía yo tres y yo creo que han sido cuatro balas. Tres al primero y una última para llevarse a. Al último jugador de Furia. Bueno, bueno, bueno. Me... me está gustando mucho Virtus Pro. Pero llega ahora el momento clave. Se van a encontrar contra la full compra por parte de Furia. Con dos AWPs, con una AUG para Vini, con dos M4A4. Ronda importantísima, Pitu. Ronda que necesita anotar Virtus si quieren seguir levantando un mapa que empezaba muy en contra para ellos. Kicker que hace el entry. Y en la segunda baja, Arte aparece desde Cone. Quiere piquear medio, pero sin centrar, le obliga a largarse. A nadie le obliga a Arte a irse a ningún sitio. <laughs> no os engañéis. Casterato que está aguantando desde Edwards. Se ha llevado el primer incluso. Va a buscar al segundo jugador. Jekindar tiene que llegar. Es que esto es un Jekindar Casterato. <laughs> si no son ellos, aquí nadie le levanta el partido arco en el VP y va a llegar ahora Yuri en cualquier momento por corta para intentar ese retake en 2 para 2. El molo que es bueno para evitar que salga por la zona de ventana, tenían el humo para o sea, eh, perdón, por la zona de puerta porque el humo Oye. estaba cubriendo ventana y se lo acaba llevando también Jekindar lleva ya 25, se queda solo Yuri que lleva 6 y tiene que sumar un tercio del score que tiene ahora mismo en su marcador personal porque tiene que hacerse a Jekindar y a Geeker, nada fácil, le acaban de taguear. se queda 22, situación muy complicada yo creo que Yuri te vas a tener que apretar los cordones de las zapatillas y a correr pero es que Jekindar no le deja otra Multikill para él, otro 3K para Jekindar, que está patrocinando la remontada épica de Virtus Pro. Está siendo un partido feo. O sea, ya desde el Overpass. Eso de que en Overpass solo jueguen dos y que en Viral estén jugando tres no mola nada. Pero es que James se <laughs> ha quedado ahí desde las 11 bajas y de repente solamente está anotando Jekindar O sea, a ver todos están como que viniéndose un poco arriba, apoyando y demás. Ahora Art con esa aug, eh, giro, ¿no? Giro, giro, aug, acompañado de pipas con dos diggles una P250. Es que, es que además no lleva chaleco no Art, eh. Nada, nada, nada. Art está loco. O sea, Art juega otro rollo. No, eh, si queréis aprender economía Art. en Counter-Strike, no no miréis cómo juega Art, porque lo que hace este tío lo hace él porque sé y punto. Y Jekindar que bueno, pues está dando un recital, ¿eh? Jekindar sigue. Quiere seguir sumando. Sabe que es una eco además. La C4 que parece que se dirige hacia el punto de A, que es donde está. Está quedado furia. Cuidado con este movimiento. Se quedaba en ese humillo. Vini lo deleteaba 4 para 3. La C4 ya no tiene tan seguro hacia dónde ir. Y ahora Vini, que este sí tiene chaleco, ha recuperado la UG que compraba Bart. Es una pasada la de Yekindar, ¿eh? El jugador más joven junto con Buster, ¿eh? 21 añitos por parte de... del jugador letón. De, del conjunto de Virtus Pro, ¿qué pasada, ya O sea, me está pareciendo. Bueno, que digo yo, el jugador más joven. Si James tiene 22 y son todos por ahí, ¿no? 22. Son muy jóvenes. O sea, todos los equipos estos del CIS, claro, estamos volviendo muy locos con la era Cis y tal y cual. Todos los equipos son jóvenes. Eh, Gambit, Spirit, Virtus. Quizás sea Navi, el que más media de edad tenga. Bueno, seguramente, si nos ponemos a sumar, sea el que más media de edad tenga de los cuatro. Y habría que ver nemiga, pero pff, es que es nah, un es potencial, muy joven, es, es sí, un sí. talento. Y esto es la primera jornada. La primera jornada. Espérate que llegue la segunda jornada. Hmm. Pues bueno, James, que hace lo propio con Junior, se va a quedar bien y solo a salvar. Va a ser la decimosegunda por parte de Virtus. Vienen de un 8-1 en contra. Están con cuatro rondas ahora, ahora mismo de ventaja porque la 12 va a subir a su marcador por ahí y es un debate interesante, lo dice, tremenda inversión que hizo Virtus al comprar este roster. Eh, se hablaba ayer, eh, bueno, no se el llama, me parece, que eh, hay, últimamente hay muchos sueldos inflados en el CES internacional también y muchos equipos buscan fichar jugadores jóvenes que les salgan más baratos y que en algún día puedan despuntar. Virtus compró ese roster de Avangar hace ya unos años y es ahora cuando empiezan a despuntar. Gambit jugó aquel torneo de Nueva York que también jugó Movistar Riders, solo que Riders lo jugó un año y Gambit al siguiente ganándolo, cuando aún existía el. Cuando aún era en Youngsters y demás. Y lo han mantenido. Obviamente, no son los rosters originales. Hay pequeños cambios. Que si entra Jekindar, que si entra Dexter, que si entra no sé quién. Pero eh, la paciencia, el aprendizaje de los jóvenes y demás, pues se acaban explotando. Cuando, Por ejemplo, cuando Gambit Youngsters ganó aquella, aquel torneo de Nueva York, que no recuerdo ahora cómo se llama. Ah, MSI MGA Arena, me parece que se llamaba aquello. Eh, cuando Gambit ganó aquello, la mayoría de sus jugadores me parece que era de 19 añitos. Y... y ahora, pues están donde están: la paciencia, saber cambiar las fichas que hay que cambiar, no cambiar rosters enteros ni cosas así. Y. Y se puede llegar. Pues vamos a ver. Teníamos ahí esa pausita. Y yo estoy de acuerdo. Me parece que eh, hay mucho futuro, ¿eh? En, en todo esto que, que comentabas de jugadores del CIS y, y estos equipos jóvenes. Y comentaba con Pedro el otro día que estamos ante una de las eras doradas, ¿no? Del Counter-Strike. Viendo la, la edad media de, de estos rosters y estos jugadores. Lo que queda por venir, eh, Pitu El otro día eh, Ponía a Petar un tuit eh, Este tuit es del 7 de febrero O sea, de inicios de este mes Que estaba pensando Petar Que es bueno, pues uno de los jefes de HLTV ¿Qué país podría competir con El talento danés? Porque nos estamos olvidando muy rápido el talento que hay todavía En Dinamarca porque es otra Hornada que está por llegar Y sacó una lista de 23 jugadores Jóvenes, tanto Daneses como suecos y es que te pones a ver nombres y tienes por ahí... Eh, eh, todavía o sea, está Elia, Nafani, eh, tienes a... del claro, es que está K23 también por ahí, que eso no se nos olvida. Nada, ¿no? no, no, que... el de Navi Junior O sea, en la lista de jugadores sigue, sí, sigue, sí, sigue, sí, sigue, sí, sí. O sea, no, Kier, tenemos... Kier, tenemos contra strike para tiempo. Uy, cuidado, perdona que te interrumpa. Entraba aquí, que saliendo desde la zona de palacio. Vaya torta que le ha dado a Junior. Pero Yuri que tradeaba rápido. Bueno, la ventaja para, para un Virtus eh, con un Buster que se quita de encima, se van a hacer con el side de B, van a plantar y otra vez Casterato solo, pero es un 1 para 3 pitu. No, no No bueno, se lo llevas ahí. Ahora te dejo que continúes después de la rondita de Virtus, ya está. Nada, era un resumen de jugadores que están por ahí todavía con edades y son 23 jugadores que no superan la mayoría los 20, 22 años de edad. Y todos con unos ratings espectaculares, algunos todavía por llegar, y, pero... Nada, lástima. Vamos lástima a vivir Pitú. una era acostumbrados a partir de ahora. Hemos vivido durante muchos años una era en la que la mayoría de los jugadores y talento era sueco. Hemos vivido una época con el Astralis y también a Heroic y todo el rollo. Preparaos porque se viene unos años o unos meses al menos de invasión rusa. Sí, sí. Lástima que sea un, un juego muerto, ¿verdad? El Counter Strike. Yo eh, he dicho, exclamación capa. Yeah, yeah, yeah. <laughs> lo, lo digo obviamente por, porque ha habido muchas veces, ¿no? Que se ha dicho lo de que el Counter Strike estaba muerto, que no. Pues eh, yo creo que en absoluto, ¿no? Ha podido estar de parranda alguna vez, pero en ningún momento yo creo que se haya discutido. Venga, eh, dos más ahí. Y sobre ya todo con. 30, ¿eh? Con lo que, lo que hemos visto otras veces de estadísticas de Steam, ¿no? De haciendo picos y batiendo récords de jugadores conectados en línea, de, de números, batiendo también récords en cuanto a muchas veces audiencia. Yo creo que le queda muchísimo al Counter-Strike, va a seguir creciendo y, sobre todo, con la cantidad de jugadores jóvenes que vienen, eh, va a seguir creciendo la escena, ¿no? Que es lo importante. Así que estamos eh, en, en una de las mejores épocas y yo creo que es para celebrarlo y disfrutarlo los amantes del Counter-Strike. En 2020 se batieron varios récords, de hecho. O sea, sí, sí, eh, Un sí, récord sí. de pico de jugadores, entre comillas, trampa, porque fue durante pandemia, ¿vale? Durante el mayor lockdown, el mayor... Eh... Bueno, pero es una situación global el mundial oro. para todos, está claro. O sea, actualmente... También se batió el récord de partido en la era online más visto, contando los antiguos online. Eh, y yo estoy bastante seguro de que cuando por fin se pueda celebrar una primera LAN... Muchos récords se van a batir. No creo que se vaya a batir, por ejemplo, nunca ya o hasta dentro de mucho el récord de más espectadores viendo un partido en un solo canal de CS. Pero sí creo que el de más espectadores viendo un partido, ese eh, eh, te han escuchado. Ah, pues lo da igual. Ese sí que creo que se va a batir cuando vuelva a todo el tema LAN. Recordad que los planes de SL son que, de momento, los playoffs de la Pro League se puedan jugar en LAN. De momento. Veremos, veremos. veremos. Crucemos los dedos para que la situación eh, que estamos pasando con el Eso tema es. de la pandemia nos permita, ¿no? Eh, siempre siguiendo las medidas de seguridad y demás. Y bueno, estamos viendo como Navi, bueno, eh, de momento, 14-6 también, con bastante ventaja, ¿no? Sobre. Antes de papá. Sobre Liquid, parece que se va a ir al tercer mapa. Tercer mapa que no sé si va a llegar aquí. Y gasta la última furia. Y es que no han sumado ni una sola ronda de este lado CT. Y como te decía antes, esperemos. Eh, animo a todo el mundo a que siga manteniendo las medidas de seguridad, que sean responsables, que obviamente nos acompañen y disfruten con nosotros del mejor Counter Strike. Eh, siempre también les digo que se mantengan hidratados, hay que beber agua, pero por favor eh, estad seguros y, y seguid un poquito las normas de, de seguridad, ¿no? Para intentar mejorar un poco y poner todo nuestro granito de arena para que todo esto pase cuanto antes, porque ojalá volver a, a la situación de, de poder disfrutar de los eventos en vivo y de, de todas estas cosas que tanto echamos de menos Pitu. Pero bueno, todo llegará. Nosotros que nos vamos con esta ronda, lo del récord, pues os lo cuento cuando acabe y así os quedáis. Que no os vais a ir, ya lo sé, pero yo qué sé, por hacer como en los típicos clip-bites de los periódicos. <laughs> 8-14. Vamos a ver, Furia, que necesita despertar. ¿Cuántas son consecutivas ya para Virtus? ¿Por qué he perdido la cuenta? Pues es que desde... Eh, esto viene desde ¿13? el 8-1. Desde el 8-1. 13 consecutivas. Sí, solo hay que restar una a las 14 que llevan. 13 consecutivas por parte de Virtus. La verdad que... Es que claro, si te pones a contar con las manos, se te acaban los dedos, Pitu. Porque son 13. Madre mía, es una locura, ¿eh? ¿eh? Me está gustando mucho Virtus. Y fíjate que al principio te dije: Yo veo a Virtus para llevárselo por un 2 a 0, pero está a furia de una manera. Se tienen que poner las pilas. Pues bueno, es que lleva 30 pepos, Jekindar. Y ha dejado a Castellato unos 24. Decíamos que al cambio de bando creo que fueron eh, 20, ¿no? O por ahí, pero no ha podido sumar más. Y, y es que no puedes hacer nada cuando, cuando Virtus está de la manera que está jugando este lado Terra. Bien hecho, Furia, ¿eh? están cambiando. Están jugando ya desde mucho más atrás, eh, jugando esta guerra de desgaste. Vale, ahora se ha saltado un humo y me está rompiendo completamente el discurso que estaba haciendo: de que estaban pasivos haciendo una guerra de desgaste, buscando el gasto de utilidad y que entraran en a última hora. Pero van a acabar en ¿eh? A. Y... Ahora mismo está Yuri, que lo hemos visto avanzado, y Junior con el AVP desde la parte de CT, más lo que tarde Vini en apoyar por Fumla. justo le va a caer un guavini, con lo cual no poco va a poder hacer. Que mata a Yuri, mm. Arco la baja de Jekindar. Todavía es que todavía no han entrado. Ya empezamos con el Virtu, que se empieza a. Lo diré. A tropezar. Bueno, y hay dinero para poder comprar, pero Jekindar es el único que está con 1800. Bueno, los demás sí, Kicker tiene dinero, Jin tiene 10k, también tiene 10k Sanji, Buster está con 5 y pico. Bueno. No pasa eh, nadie, van a poder planta, comprar, ¿eh? pero para tener todas las que tienen. Ojo, planta, 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 claro que planta. Bueno, pues uno para cuatro, vamos a ver. Bueno. Perspectiva de Jim que tiene todavía un molo, planta AWP. Vamos a ver, bueno. sí, sí, ojito, es compuesto. Bueno, bueno. Ay, 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 que se mete por la ventana de Market, agachadito, ¿no? Se pone de pie. Vamos a ver. A ver quién se atreve a asomar aquí. Le va a ver el cañón primero. Hay Junior, hay Junior, no ¿Estás se va para los bien, compañeros. Se mueve en el peor momento. Se vuelve a dar la vuelta, mata. Y ahora le quedan tres. Tiene un jugador en apartamentos. Creo que si Tiene molo, ¿eh? Le están quitando el C4. El molo lo va a tirar sobre, las, sobre la bomba. demasiado tarde. Ay. Además, han tirado un humo. Pues ha salvado, a no, ha BP. Ha retirado un arma. Ni tan mal. 9-14. <laughs> y bueno, lo del récord. Lo cuento rápido. El récord de más gente viendo un partido de CS en un mismo canal. Ojo, no es lo mismo que más gente viendo un partido de CS. En un mismo canal fue la final de la e -League del Major de Boston, que el canal de la a e league reunió a más de un millón de personas, era un millón y algo. ¿Por qué digo que no creo que se vuelva a batir ese récord? Porque los tiempos han cambiado. En aquella época, el 99% de la gente veía el CS solo en el canal internacional, no había tantas retransmisiones en idiomas locales. Ahora, eh, si os entráis en HLTV, mismamente este partido tenéis por lo menos, pues... No, este no, el otro, que es el que están dando por el principal. Hay más de 10 streams dando este partido. Sí, China, hay... Vietnam, Finlandia, Portugal, es. Polonia, España... Los AISOS. Claro, los brasileños que siempre lo ven también con gaules, que además atrae a muchísima gente, que es una comunidad muy grande. Efectivamente, o sea, al final pues los tiempos cambian, la gente ya... La producción también ha cambiado mucho. Antes de ver un partido en un canal local, pues la calidad de la imagen era mucho peor, iba con mucho delay, no sé qué... Y sí, y... bueno, ha cambiado todo, Ese... pero al final, en un mismo canal, eh, vale, pero si juntamos toda la escena, Pitu, los números son arrolladores. Es una, es una locura. Así que, bueno. Vamos a ver. A una rondita de poner doble Furia. De momento, 14 a 9, Virtus Pro, que ha roto la racha de esas 13 que decíamos consecutivas. 13, el número de la mala suerte. Esperemos que no se quede ahí. O esperemos que sí, para ver si Furia remonta. Y tenemos un tercer mapa. De momento, Jackintar que se mete para la zona ya de escalera. Suelta la primera sobre Junior. Yuri que se lo lleva por delante, pero San que también hacía muchísimo daño. Tres jugadores contra cuatro. Desventaja numérica para Furia. Los brasileños que tienen que las filas, pero aparece James. Ojo, Yuri en sus manos. Tropea en el C4, pero se va a quedar solo. Y tiene que hacer arte haciendo honor a su buen nombre. Lo que pasa que tiene 30 segundos. Uno para tres. Y Esa se va. va a marcar un Game Time. No sabes, sabe que con esa VP más el bonus que tienen, quizás la ronda que viene puedan pelear todavía. Van a ser seis puntos de partido para el equipo de Virtus Pro, para dejar a Furia fuera de esta IEM y para ser otro equipo más del CIS en playoffs. Unos playoffs en los que va a haber seis equipos, y a este paso tres van a ser los del CIS. Y bueno, nos, eh, viendo... nos pone ahí Rafa justo que en pantalla dividida, Navi le acaba de ganar el 2 2 a Liquid. Se van a tener que ir al tercer mapa que es Inferno. Muchos equipos del CIS en playoffs. Y. alguno que otro del playin eh. Recordamos que por ahí está Spirit y se va a meter Virtus también ahora. ¿Cuántos vienen del Play -in? Voy a ver el cuadrante. Del playin tenemos... Liquid que es de, viene del play-in Spirit viene del play-in, ¿no? Ajá, eh, diría que sí O sea, tendría que comprobar ahora, eh, uno a uno Pero esto se sí mira fácil eh, Te vas a eventos, te vas a pasado No, si tiene que estar linkeado abajo esto Aquí, play-in Y los que han pasado, pues mira, Liquid viene del play-in Gambit viene del play-in Spirit viene del play-in Virtus viene del play-in Y ya Cuatro equipos que vienen del play-in ¿eh? De los seis últimos bueno, pues para que luego digan, ¿eh? Del nivel del play -in. Pues vamos con el primero de los seis puntos de partido que tiene Virtus para eliminar a Furia. Castanato sigue a salto sin ver a nadie. Cae la primera utilidad, se tira con el humo, se protege, pero ya ha bajado Sanji, un Sanji que cae en manos de Castrato. Vini ha matado a pero se abajo ocurrido la bomba de A. Castrato que sigue haciendo el pobre todo lo que puede. Uh. Se queda sin balas, Buster que lo mata es Un 3 para 4. La superioridad la tiene ahora mismo el equipo de furia. Pero la bomba ya está plantada y tiene que jugar al que Al menos Haikit lo lleva Vini. Vamos a ver, porque es desventaja numérica Hay un kicker que te iba a decir. Tiene poca vida como le metan la patata, en la mochila. Se lo van a llevar por delante. lo consigue Art. Uy, qué pena, Jamie. Asomaba bien, eh, para soltar esa balita, pero creo que estaba muy aceptado. Buster que lo intenta desde bench. Van a salvar una de las seis que tienen por delante. De momento, Furia pone dobles dígitos. Les quedan cinco más. Y vamos a ver, porque hay dinero en sí, las sí, arcas sí. de Virtus. Pero si mete un par de ronditas Furia, eh, va a empezar a escasear ese dinerito de Virtus, eh. James ya se compra la VP automáticamente. AKS47 es para todo el mundo. Bien, Furia. Bien una vez más. El amigo Casterato. Bien otra vez Casterato. Que no se olvide que Furia está aquí. Porque Casterato está volando, el pobre. Haciendo lo que puede. Segunda oportunidad para Furia. Para cerrar el mapa. Y entrar también en esos playoffs de Jim Katowice yo creo que ahora mismo, tal y como están jugando y demostrando lo que han demostrado estos dos equipos, chapó por ambos, ¿no? Eh, Virtus, yo creo que, obviamente, demostrando que está top 5 de HLTV por algo y que, bueno, pues eh, después de este Katowice, al igual, puede incluso rascar y puntitos y seguir escalando, ¿no? Mereciéndose estar en ese top. La verdad que había gente que decía, bueno, pero ¿cómo está tan arriba? Yo creo que hablan por, por sí solo, ¿no? Es pues que Virtus también viene de ganar Summit y demás, y son cositas que poco a poco van sumando. También recordad que el, el, el ranking de HLTV también cuenta eventos de hace unos meses, y tienes que ver qué porcentaje les cuenta. Sí, a veces hay, no, ¿Por qué este equipo tal? Pues porque igual el otro no jugó nada. En aquel bueno, con el ranking de SL suele diferir poco. Al final hay una posición bandidos, sí. de diferencia, pero bueno, eh, son similares. Igual te bailan uno o dos puestos, ¿no? Arriba, abajo... Pero. Pero bueno. De hecho, creo que. No sé si estaba Virtus el sexto, ¿no? En el ranking de SL. Ahora mismo te lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? No lo sé. Pero vamos, creo que variaba un poquito. Pero bueno, que, que están ahí arriba por algo, ¿no? Y lo están demostrando. Me gusta mucho este Virtus. Yo, que siempre he sido de Virtus, a pesar de que era del Virtus polaco, me subo al carro del Virtus del Fies, eh. eh hey, con este roster como para no. Pero Jekindar, que no va a poder hacer de las suyas en esta ronda. Vinic prácticamente a quemar ropa se lo lleva. Toda la defensa oh, de furia está en enfocada tiempo, ¿eh? a B, eh. Y Ojo, es que Yuri. Yuri, al estar metido en rampa, tiene la info. Como gana este duelo y se pueda refugiar, se va humo. hay bastantes oportunidades. Uh -huh, oh, ¡Se tira. la lleva! En el peor momento. En el peor momento. Se giraba Yuri. a lo mataba. Ahora tiene que rotar todo el equipo de Furia. Sanji corta el primero. Va a buscar cortar al segundo. ¡Pero ¡Le ha visto el cañón! Pero están plantando el C4 en ese último instante. Queda Casterato y para el retake. ¡Muere Casterato en un 1 para 4. Se va a acabar aquí. Salvo que se haga esta locura. Furia va a estar en cuartos de final de la IEM, perdón, Virtus, Virtus va a estar en cuartos de final de la IEM, Furia se va a quedar fuera. Una pena, el reflejo no Casterato solo, yo creo que escribiendo por el chat. Sí. Se ha escuchado ahí un yo creo que está felicitando a sus rivales, no puede hacer mucho más. Le vemos como bueno, pues está resignándose y admitiendo Están la hablando derrota. de acabar a cuchillo. Están, Están hablando... Estaban hablando de acabar la ruta cuchillo. <laughs> bravo, bravo, bravo. Bravo, que hace tanto. Bueno, hay que quitarse el sombrero eh, por el juego durante el tiempo de partido. Hemos escuchado también el chat. Yo creo que hay buen rollo, hay colegueo y hay que felicitar a Furia por haber llegado hasta aquí. Virtus que gana 16 a 10, se acaba de llevar por 2 a 0 la serie. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos para hacer el postpartido y analizar lo que ha pasado en este partido eliminatorio. Hasta ahora. from me. Pues ya hemos vuelto tras esa pequeña parada. Nos despedimos de Furia, de esta IEM, y felicitamos a Virtus, por supuesto, por esa entrada en playoffs. O igual hay que felicitar a Gente y a Chiquindar, no lo sé. La verdad, que yo creo que hay que felicitar a Furia por, por todo lo que ha hecho a lo largo de esta Intel Stream Masters de Katowice. Eh, han jugado muy bien. Yo creo que han hecho el espectáculo de, de los. Bueno, la delicia de los espectadores y el espectáculo que todos esperábamos ver. Porque tienen un juego diferente, frenético, un juego que cuando sale bien. Lo que pasa que es lo que hablábamos también un poquito, ¿no? Aquí entre nosotros y comentando con Rafita, que el problema que tiene Furia es que nunca están los cinco. O sea, siempre es como que se enchufa uno, se enchufa el otro. Mm. Hoy ha sido el día de Cacerato, pero no le han acompañado. Porque cuando ha sido la tarde de Cacerato, porque ha sido la mañana de Junior. Eso es, bueno, sí, al final es un poco. Y Art, ¿no? Que Art está mañana, ojito, ¿no? Al final es Correcto. un poco. Se van, se van repartiendo y bueno, pues al final eh, no ha podido ser en esta última serie en la que la verdad Virtus ha brillado, ha ganado, yo creo que de forma merecida, ¿no? Esta eliminatoria para meterse en cuartos de final y dejándonos, yo creo que muy buen sabor de boca y sobre todo hablando un poco de lo que decíamos, del futuro que tiene el Counter-Strike del CIS. Sí, eh, es que nos ponemos a mirar los playoffs y es lo que hemos hablado. Eh, vamos a tener al menos tres equipos del CIS en esos playoffs. Y eso, a mí, por lo menos, me gusta mucho. Me gusta muy, muy, muy es mucho. Que, Estoy muy ver, contento con esta situación. Ahora el mismo. Tre, eh, tres equipos es el 50%. Hay seis. Recordamos que hay dos equipos no, perdón, en semifinales. Cuatro y equipos. Cuatro. Están... Eh, Gambit. Bueno, re eh, recapitulamos. Iba a decir recapitulizamos. Yo no Gambit, sé ni hablar después de tantas horas. Navi Virtus Pro. Bueno, pues cuatro tenemos de seis. cuatro equipos de, de seis porque lo que decía es que hay dos equipos que ya están en semifinales y cuatro que jugarán esa fase previa de cuartos, ¿no? Los que han pasado que por pienso, el primera no no sin perder ningún partido. Y sí, es que han caído. Equipos como, bueno, pues lo, Perdón, perdón, Astralis. Astralis, es verdad que ha perdido contra Spirit y jugará cuartos. Tiene que jugar un partido más. O sea, está. Pero ahí está. no Astralis representando Europa. Liquid representando a NA. Y cuatro equipos del CIS. Ala, sálvese quien pueda. Lo que pasa es que ahora sí que hay que decir a la gente que nos vamos a tomar un respiro. Si quieres, hacemos un poco un recap de lo que vamos a tener en esa, en esa fase final, por lo menos de equipos, que ya los has mencionado, y emplazamos a la gente a, bueno, pues adentro de unos días, porque vamos a hacer una pausita, ¿no? Para, para esos los equipos tienen que descansar también. Ahora, va a haber un descanso de lunes a jueves, ¿de acuerdo? En el que no va a haber IEM. Esto es por dos razones. Una, para que tanto la producción internacional, como nosotros, como los jugadores, tengan un tiempo de pausa, y otra, para darle más valor a esos playoffs, para es que más. ahora todo el mundo esté con el joder, que llegue ya, que lleguen ya, que lleguen ya. Y darle un poco más de sentido, ¿no? Como antes que era todo del tirón y no sabías cuándo era playoffs, cuándo era grupos, ahora son cuatro días de descanso. Y el viernes se jugarán los cuartos de final. Unos cuartos de final en los que estarán Virtus Pro, Gambit, eh, Astralis y el que pierda del Liquid Navi. ¿Vale? Son dos partidos de cuartos de final. Porque en semis, esperando, estarán Spirit y el, y el que, que gane, gane del de Liquid Navi. Navi. Pero eso será el viernes. Eso es. La verdad que van a ser unos auténticos partidazos. Además, se cruzarán, ¿no? Eh, los del grupo A y grupo B. El que, el que ha perdido del, del upper del de grupo A jugará contra el que gane, creo, del, del lower, ¿no? Del grupo B. Al final se van a cruzar. Y bueno, pues nos van a dejar, yo creo que una eliminatoria y unos play offs bastante divertidos. Yo entiendo bastante divertidos. Que, eh, Virtus jugará contra Astralis, supongo, por aquello de los cruces que tú dices. Los cruces, eso es, sí, sí, sí. Y Gambit eh... jugará contra el que pierda del Liquid Navi. Y se quedarán, pues eso, esperando ya Spirit, que además eh, es que hay muchos equipos que han dado la sorpresa. Lo que decíamos, muchos vienen del play-in, y bueno, pues eh, yo creo que va a ser un auténtico espectáculo. No puedo decir mucho más. Eh, lo único, pues que el próximo día, pues empezamos a media tarde, porque creo que es a más? las 3, ¿no? El primer partido del viernes. Creo o que sea sí. que tenemos hasta el viernes que viene para descansar, tomároslo con calma. Eh, jugad, haced lo que queráis, reponeos un poquito y coged fuerzas, porque esperamos que disfrutéis eh, con nosotros ¿no? de esos eh, partidos de playoffs, pero sobre todo que estéis aquí, que no os perdáis ningún partido, al igual que habéis estado con, con nosotros todos estos días. Pitu, un placer haber estado contigo, siempre lo es, lo he pasado muy bien. Gracias a Rafa por aguantarnos como siempre y gracias a toda la gente que se ha quedado con nosotros, a pesar de que muchos estaban pidiendo ese partido que daban nuestros compañeros de Internacional, os eh, emplazamos a que lo veáis con ellos. Es en inglés, pero van a seguir ellos dando ese partido de sí, sí, sí. Liquid Navi, así que que por favor, estás apoyando en inglés también un poquito a la escena de los compañeros que lo dan en, en internacional y viendo un auténtico partidazo como es ese, ese otro partido que además es de ganadores y que ambos van a seguir jugando los playoffs. Por mi parte, nada más que decir, eh, Pitu, te dejo que despidas y nos marchamos, que yo quiero descansar también. Nada, señores, turno de descansar. Se cierra una semana de mucho CSNS en España todos los días, desde las 12 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche que hemos estado aquí dando el callo. El héroe, pues eh, Rafa, que es, el que es el único que ha estado aquí todas las horas en directo realmente. Y lo dicho, nos despedimos hasta el viernes a las 3 de la tarde, donde arrancarán los playoffs de Stay en Katowice 2021. Aquí en SL. Chao, chao.